pero muy buenas noches. Una noche especial, una noche extraña, porque en vez de abrir Lordante, abre esta bella voz que todos quieren, que todos adoran. ¿Qué tal? Bienvenidos a una final. Finales de Copa, se viven las finales de Copa aquí en eSportLat. Y me acompaña mi hermano del alma, Diego. Buenas noches, Diego. ¿Qué hace, querido? Pareje, querido, ¿cómo andás? Sí, la verdad que hoy tenemos dos noches interesantes. Dos noches no, dos finales interesantes. Lo que pasa es que veo a X pelado ahí en el chat, ya me está hateando y me pone loco. Hoy tenemos dos finales interesantes. Hoy vamos a ver al equipo de Red Devil, ¿no? El equipo Red Devil versus Ferro, que van a jugar una final. La verdad que como están jugando los dos en primera división, creo que estaba 4-20, ahora que 4-20 está ahí, hizo unos refuerzos, está puntero, me parece. Un Ferro segundo y un Red Devil por ahí nomás, ¿no? Sí, a pocos puntos, si no me equivoco, a 6 puntos. Ponete la boina, me dice, porque pelado, que no me voy a poner boina, pelado. Ahí está, llegó Luguru, que hace, querido, sí, vino. Mucha suerte. Red de Uruguayo tiró mucha suerte para no la tiró, pero se lo decimos a Ale, que está por ahí. Seguramente están jugando un amistoso, están calentando los dedos. Ferro Carril Oeste pidió los 5. Así que vamos a arrancar un poquito más tarde las transmisiones, pero mientras tanto, ¿cuál es la otra copa que vamos a estar? Yo voy a estar siguiendo desde la cabina. Sí, Lordante, llevas a decir. Lordante, ¿eh? Lordante. Qué feo, ¿no? Extraño. Bueno, tenemos del otro lado a Underdog versus los Búhos Dorados. Golden Bows, que llegaron con una semifinal bastante complicada. Más que nada para Underdog, que jugó el primero, ganó 2-1 contra los Boys. Y después 3-3, partidazo la vuelta. Y del otro lado tenemos los Búhos Dorados, que lo tuvieron más fácil. 4-0 y 2-0 en una final que va a dar que hablar, porque son equipos de segunda y tercera, no hubo equipos de primera, es muy raro, ¿no, Diego? Sí, raro cómo se dio, y ellos están jugando también un amistosito, se ve que están calentando los dedos, así que también todavía no arrancaron. Pero bueno, nosotros vamos a estar en directo con el partido de Red Devil y Ferro, el otro lo vamos a seguir solamente con resultados, pero no le quita importancia, ¿no? No le quita importancia esa final. Como decís, raro que llegaron dos equipos de segunda división, pero bueno, la primera división, como venimos hablando en las otras transmisiones, no, por lo menos no estaba teniendo un nivel muy, aunque Ale dijo que estaba muy pareja, que me contradijo el otro día, para mí siento que hay un nivel bueno, pero no es un nivel de equipos que se disparan arriba, ¿no? Es un equipo, hay mucha paridad, ¿no? Arriba. Lo que sí no tenemos hoy, señor Faren, es el dibujito de las predicciones. Estoy tratando de hacerlas ahora en este momento mientras te dejo hablar, que me encanta. Por suerte. Así que estoy tratando de armar las predicciones, a ver cómo las puedo armar, porque no me acuerdo, hace rato no hago predicciones yo en mi canal, Diego, no sé vos. No tengo idea. Lo que sí no tenemos tampoco son las formaciones, dibujito. Igual hay 8 personas, pobre, ahí solamente entre las 8 personas está Emir, está aquí Pelado, está el Uru, no sé, otras personas más que están, pero no escribieron. Vamos, las voy a leer, ¿te parece? Leo las formaciones. Perfecto, así que, perfecto, yo ya estoy armando ya la predicción, ¿eh? Así que bueno, prepárense. El equipo de Ferro sale con un clásico, ¿no? Un clásico 3-5-2, sale con el arquerito, en el arco va a jugar Mangovic, gran arquero. Línea de 3. Juegan 2 Leos. Por izquierda juega Leo Carrizo. En el medio juega Leo Di Baggio. Y por el lado derecho juega Nano. Unos grandes centrales tiene Ferro. La verdad que viene conservando el equipo bastante. Pero hay algunas sorpresas. Están arriba. Después juega con 2-5. Con Rin y con Teca. Tencatito. Laucha es el 10. Un gran jugador. Laucha tiene muchos amagues. Luki juega por el lado izquierdo, el volante. Femur juega por el lado derecho, bueno, y arriba juega mi amigo Weslija, ¿no? Pablito Weslija, que sigue ahí muchas temporadas, que está acá. Y la sorpresa esta temporada de Ferro, goleadora, ¿no? El niño, que ya no es niño, ya debe ser adulto con hijos, Killer, niño Killer. Niño Killer, el goleador, hoy por hoy de Ferrocarril y creo que de la primera división. Así que ahora, y también, mirá lo que, la verdad que el Ferro se portó como Ale, que pusieron
Tienen banco de suplentes, tienen entrenador, que Leo de Baje es entrenador. La verdad que es muy lindo cómo presentaron el equipo, lástima que no lo puedo mostrar, el equipo de Ferro. Y voy a leer también ahora el equipo de Ale, ¿no? El equipo de Red Devil, que de Red Devil la temporada pasada no tuvo una buena temporada. Es más, jugamos la... Le digo jugamos porque yo participaba de ese equipo con el señor uruguayo, el señor Fanefe. Jugamos la promoción, ¿no? Jugamos la promoción y de repente... Esta temporada está entre los primeros lugares y jugando ahora en la final. La verdad que es muy meritorio. Con algunos cambios. Salen con, también con línea de tres. En el fondo, Fabrita en el arco, gran arquero. Fabrita querido, juega con línea de tres. El Fede juega en el medio. El Fede, el Yoruba, juega por línea de tres en el centro. Señor X juega por el lado derecho. Y Barcum juega por Barbacum juega por el lado izquierdo. Juega con dos cinco. El clásico Fede Beba, un gran jugador, un gran pibe. Fede Beba. Bruno juega el Bruno, Bruno, como conocido por todos, Bruno que estuvo jugando en Monoideales, juega de doble 5 con Fede. Después tenemos a dos volantes, que estos son los nuevos, creo que está Mauserra y juega Mechita 5 del lado izquierdo, Nairus, un ex Hellfish, un gran jugador, un gran chico que se lo presté a Ale una temporada. Ahora vuelve, me dijeron recién por Bucaracha que vuelve la temporada que viene a Hellfish. Después juega, arriba juega Fortinero. Fortinero, un gran jugador Fortinero. Y dice que también, Ale dice que tiene los mismos goles que Gaza. Un gran goleador, una sorpresa. El gran Ale, amigo de la casa, amigo de nosotros. Ale, te deseamos mucha suerte el partido de hoy. Y esa es la formación de Red Devil, señor Farage. Sí, la verdad que sí, ya tiré la predicción por los chicos que estaban preguntando ahí, ya está la predicción en línea, ya está tirada, esperemos sí. Que sea lo que Dios quiera, ya Uruguayo apostó, creo que Leo Bielsi también apostó, ya están los chicos ahí preparándose para mandar, esperemos que sea una expectativa con gol, sí, ya están todos formaditos ahí, esperemos que el rating suba porque estamos todos en la expectativa, también hay un partido en Villarreal que está jugando Boca con Corinthians, Boca es la mitad más uno, hay que ser realistas a eso, así que esperemos que... Sí, no lo miran hoy, lo mirarán mañana grabado, no pasa nada, nosotros vamos a seguir como si tuviésemos 500 personas mirándonos, así siempre, que vamos a poner, siempre vamos que poner. Sí, el show debe continuar, dice Lordante, está con unos problemas técnicos, pierde el celular y se lo come la tierra, Lordante, no sabemos cómo es eso. ¿Bien? No sé, desapareció Lordante, le ponemos el pecho, 1500 personas, dice Mir, grande Mir. Vamos, Mir, ahí se está mandando ya, Diego. Perfecto. Tengo que volver a relatar, digo, yo me había olvidado cómo era eso. Yo dije, es cierto, vamos, tengo que volver a relatar. Los nombres raros que le voy a tirar cualquier cosa, no pasa nada. No. La ventaja que tenés en con este partido... Con un whiskycito caliente un poquito la garganta. No, pero la ventaja es que conocemos a bastantes jugadores del equipo, así que creo que a veces sin mirar los nombres sabemos quién va a tocar la pelota. Así que bueno, vamos a empezar con el primer partido. Local es Ferro, Red Devil es visitante, después Red Devil define de su lado. Vamos a ver qué pasa, ya están acomodando las camisetas, ya van a aparecer la arena y ya cambiamos la pantalla rápidamente a esta, Diego, que es la de la formación, que ya están en arena, Diego. Me sirve, están diciendo camiseta. Estamos en la arena, se ve bien, seguime, dice en Twitch. Estamos en una linda transmisión, se ve perfecto. Excelente. Se pica, dice Mir, va cayendo gente al baile. Y no sé qué, el 41 de Ferro se quedó clavado, dijo. Sí, no me va a meter esa arena, no, la verdad que no. Va a arrancar el partido nomás, Diego, va a sacar Red Devil. Vamos a esperar los goles, ¿no? Los que esperamos siempre. Va a sacar Ale. Vamos, sí. Y arranca nomás el partido, toca para rápidamente para Fortinero, para Bruno, para la media, empieza a tocar el partido, empieza a rodar la pelota, empieza a correr la final de la Copa. Y esto a ver qué, uy, pero pase equivocado y se viene Weslija por el costado, va amagando 1-2, la pierde rápidamente y recupera un poquito trabado en el medio, ¿no? La pelota, vamos a ver si se acomodan, eso siempre pasa en los primeros minutos FIFA, ¿no, Diego? Sí, recién arrancó, no se puede decir eso. Fortinero la pica, la agarra el arquero Mangovic y va saliendo de abajo Ferro, la quiso picar, atrevido de Lesca, que se llama Fortinero ahora porque Lesca le prohibió, FIFA le prohibió el nombre Lesca, me parece medio absurdo, pero bueno, se viene Nairus, toca para el medio para Ale que va a amagar, Ale que amaga, tiene muy bien la pelota Ale, se apuró rápidamente en salir Frank, que hizo muy bien y sale desde abajo Ferro, Diego. Sí, no, la verdad que no sabe que Fortunio, no me acordaba que Fortunio era un gran pibe Lesca. Lesca, la verdad que es un gran jugador, tiene una gran delantera Red Devil, los dos tienen grandes equipos,
me gusta que estos dos equipos que no llegan mucho a los finales estemos jugando hoy, viviendo esta... Ya creo que Ferro le amargó una fecha, un campeonato a Red Devil, una copa, ¿no? Sí, me parece que sí, habría que ver el historial un poco, me parece que sí, que fue la Uru pica sabe, de la otra vez. Uru que debe estar ahí. Está muy peleada la cosa en el medio, ahí la tiene Niño Killer, le toca rápidamente para Laucha, que abre rápidamente para el otro nuevo, que elija, que engancha para atrás, toca rápidamente, Teca, que le pega al arco, rebota en el defensor y sale de abajo, Red Devil, agarra Fortinero, rápidamente para el medio para Nairo, que está jugando de 10, muy bien la pasa para atrás para Fede, vuelve a armar Red Devil, empieza, no se apura, Bruno que la lleva por el medio, traslada, mucho amague, ¿no, Diego? Pero rápidamente la pierde y se apura Laucha, ahí está Laucha que hace una pausa, no la mete, filtrada y toca revuelta para atrás y sale del medio Ferro, que va a enfrentarse contra Tete, la toca Wes Lija para atrás para el 5, la agarra Laucha ahora, Laucha que la filtra para Lucky le filtra para el Niño Killer en el área, no puede, muy bien, la defensa de Red Devil y va saliendo desde abajo de a poquito Red Devil, pero muy trabado en el medio. Muy trabado, sí, ahí nos cuenta, fue la final de la Copa Sudamericana y la ganó Red Devil, así que esto sería como una venganza. Una venganza, se viene Al, entró al área Diego, entró para un lado, para el otro, pasa al medio, Leo Di Biagi la despeja rápidamente, el capitán del equipo la deja pasar, el jugador de Red Devil será lateral y las primeras aproximaciones por la línea ya, ¿no? Sí, sí, la famosa, ¿no? La famosa caminada por línea de córner, la famosa caminada de línea de córner, que la creo que la creó Juancho, y la empezamos a usar todo. Pero trabado el partido, todavía nadie... No hay un pelotazo, no hay una llegada. Pasaron 17 minutos, pero te están estudiando. Sí, viene Nairu, me parece que hay más posesión. Viene Fortinero, la pone para el medio, para May. La arquera, Mangovic, la manda al corner. Primera llegada clara de Red Devil. Se viene el corner. ¿Jugada preparada o no? ¿Será la jugada preparada? No, viene Nairu. El centro, segundo pasado. Ahí está, la baja. No puede con Leo Di Biagi, que la saca rápidamente. Muy nervioso el equipo de Ferro. En la defensa, Roku Pérez revalea, viene el pase para atrás, trata de amagar, no puede, muy bien, y sale rápidamente. Se viene el niño Killer con Laucha toca para atrás, Frera para Mariano rápidamente para Fermu. Teca se equivoca y Bruno que encuentra una pelota muy linda y tiene poco lugar para dar un pase, pero se va hasta el fondo, mete el filtrado. Mariano no puede, sale jugando Ferro, ya tuvo la primera Red Devil clara, ¿no? Sí, tuvo dos llegadas, porque uno la atajó, la quiso tirar en boquillada, la primera, y tuvo la segunda Red Devil, y Ferro todavía no está haciendo pie en el campo, está poniendo pelotas ahí como esta, en mitad de cancha. En mitad de cancha, tal cual, como dijiste vos, viene Fortinero, viene Lesca para un lado, para el otro, se equivoca, y Laucha está muy bien parado, y la agarra Niño Killer, más rápidamente para Wellija, mano a mano, no le baja más la pelota, Diego, no le bajaba más, lógica, recupera su posición, y sale jugando Red Devil desde abajo. Pidió revisión de pelota, dice que está llena de helio esa pelota, no bajaba más, papá. Se viene Laucha rápidamente, ahora se despertó, se viene Lucky para el niño killer que tiene una movida más, me gusta esas pisadas que tienen los muchachos, las tengo que aprender yo porque si no voy a llegar lejos. Se viene Lucky, se ríe Diego, se viene Ferro que toca, se organiza un poco más, toca para atrás rápidamente para Mariano para Fermuro rápidamente para el 5, Leo para el costado y empieza a tocar Leo Carrizo para Lucky para Laucha quiere cortar, no puede entrar el pase correcto y se viene Red Devil, se viene con Ale por la banda, tira un filtrado para Lesca que la para, Lesca que mira para atrás, para un lado, para el otro, Lesca activó los analógicos para Ale giró muy bien, giró Ale, está, pega a Mariano y se va al córner, digo, qué buenos giros que hay ahí. Y a ver si hay jugada preparada antes que des un comentario, porque ahí nos perdemos el gol. Estamos todos atentos porque Red Devil se viene con todo. Viene el córner, se mueven por un lado, se mueven para otro. Primer palo, segundo, tercero, en el medio viene el centro, tipo media luna. Pero sale el arquero y la tiene Diego recién. La primera Red Devil muy clara, Ale, girando. Sí, pero salió mucho recién el arquero. Casi área grande, ¿eh? Casi área grande salió el arquero Ferro. No sé, yo me gustaría hacer un testeo de si Ale está jugando él o está jugando el sobrino con el Yoti. Porque la que giro que hizo recién jamás lo vi, pobrecito. Pero bueno, evidentemente estuvo practicando. Parece que sí, estuvo practicando porque tuvo cada 9 también. Igual no podemos pretender mucho. Se viene Bruno, sale de abajo Red Devil, filtra rápidamente. Se viene Mechita. Toca para el medio rápidamente para Ale para Nairo. Ahí Nairo lo come muy bien. Rempink, el 5 que tiene Ferro. Ferro se apuró. ¿Hay falta? Sí, falta de Ferro en mitad de cancha, Diego. Sí, partido todavía... Ferro todavía no termina de hacer pie, no termina de llegar a la pelota clara. Wellija tuvo una muy buena, a Wellija y a Killer tuvo una Wellija, una pelota así embuquillada que le tiró el niño Killer, pero no le bajaba más. Esa fue la más clara que tuvo, me parece, Ferro en este momento. El señor X, qué despeja, una pelota tremenda para arriba, Laucha que la agarra, la
pica rápidamente por el volante que está muy activo, que es Lucky. Lucky, Lucky va a estar al fondo. Lucky tira el pase atrás. Señor X, que es Lean, la saca de córner. Se viene córner para Ferro, el primero del partido. Vamos a ver qué pasa. Toqué sin querer el mouse, no importa, disculpen que haya aparecido la barra abajo, pero ya se fue. Se viene el córner, se viene el córner. ¿Juega preparada o no? Vamos a ver qué pasa. Acá estamos viendo más o menos. Sí, va muy bien de cabeza. Va muy bien de cabeza. Ferro la bajó. Se cayó un jugador, no pasó nada. La pelota se va. Saque de arco que corresponde a Red Devil, Diego. Sí, sí, Ferro tiene muy buenas jugadas preparadas, tiene jugadores que cabecean muy bien, así que yo tendría miedo en las jugadas preparadas con los corners. Red Devil 0, Ferro 0. ¿Tenemos alguna novedad del otro partido, Diego, por lo tanto? Sí, Underdog está ganando 1-0. Perfecto, Underdog se viene, Fortinero la filtra para arriba, la saca Lucky con el pecho, no, le rebota al jugador de Red Devil, saque el arco de Ferro, se nos está yendo el primer tiempo con... tres llegadas de Red Devil, una de Ferro, podemos decir. Red Devil con un poquito más de posición de pelota. Vamos a ver si despierta Ferro. Se viene Teki. Teki, vos lija. Se va por la banda. Vos lija, se encierra solo. Vos lija. La pelota es de Red Devil. Sí. No le quedó lugar. Se encerró. Parece fan G ese muchacho. Y se viene Mechita. Filtra rápidamente. Ahí está Fortinero. Fortinero que quiso con un doble X. No pasó. Y Mariano que despeja para arriba. Terminó el primer tiempo, Diego. Sí, terminó el primer tiempo de dos partidos, ¿no? Partido de vuelta, partido de final, partido de que si hay un empate, hay un tercer partido, y si hay un empate en tercer partido, hay penales. Vimos un partido que Ferro, vos dijiste que llegó, pero en realidad ni llegó al área con esa bolija. Lo más cerca que tuvo fue el córner. Red Devil tuvo un par de llegadas más, creo que dominó un poquito más la pelota. Hubo un poco trabado en su primera mitad de campo, se regalaban un poco la pelota entre sí. Pero por ahora es un partido clásico de final, no se están midiendo, se están estudiando y todavía no pudieron sacarse ventaja. Mientras pantalla hizo un cambio, sí, un cambio rápido, le cambió las pelotas cortas y las pelotas de córner a Lucky, si no me equivoco, se las dio todas. Sí, ojo con eso, ojo esa con estrategia. Eso, ¿no? Esa estrategia guarda, 100%, guarda. Como todo equipo tiene su tirador ya designado, ¿no es cierto? Digo, siempre. Sí, pero se lo cambió, se ve que se lo cambió, no se sentía cómodo y sale Ferro. Se viene Killer, se deja Laucha, muy buen 10 Laucha, se la toca Fermuro para Wes Lija magó, se la toca para Laucha, el rebote Laucha y no puede, el señor X se asusta y aprieta un cuadradazo para afuera, estuvo casi en un rebote la primera de Ferro, saca rápidamente Lucky para Killer que va hasta el fondo, otra vez lateral, ganan terreno, ganan yardas como en el fútbol americano. Se viene el Killer con el lateral, a ver qué hace para Luquita, lógica que saca rápidamente para arriba y ojo que le queda. Se viene Ale, son 4 contra 5, ya se empieza a disolver. Se viene Bruno para Fortinero rápidamente, qué bueno por ese lado. Mechita, pasó uno para el otro lado. Ahí está Fortinero, tiró el centro, le pegó al arco. Y la pelota que se va al córner, Diego. Parecía que fue al arco, pero iba al línea de banderín de córner, iba más para un lateral que para otra cosa. Sí. Se viene Red Devil con el córner. Ahí viene el centro al segundo palo. Oh, el arquero con los puños. Queda ahí muerta la para Fortinero. Teca la saca rápidamente para Lija. Le quedó una pelota, pero un ferpudo le quedó. Laucha se viene. La puso para Killer que se frenó. Killer no quiso quedar en offside. Se frenó. La sigue peleando. Muy bien, Killer la fue a pelear. Ahí viene Teca, la agarra Mechi. La tira para arriba. Y pelota que viene, agarra Bruno. Se frena, pone una pausa. Ahí está eso, Bruno. Es lo que hay que pensar. Un poquito más de pausa en los partidos tan nerviosos. Se viene el señor X, se viene Lean. Ahí Lean para Nairus. Nairus que va, frena para atrás, vuelve con el 5. Eso está, Fede, pierde Fede con Laucha. Se viene Laucha, se la toca para el niño Killer que pasa 1, pasa 2. Y da mal espacio, Fortinero está muy atento y se la da. Ale contra 3, se frena, pausa Fortinero. Bien, Ale haciendo una pausa, se da Bruno. Uno que mago para un lado, mago para el otro, la pierde con Teca. Y Teca sale para rápidamente para el medio para el niño Killer que estaba marcado por Fede. Fede rápidamente abre, que partido otra en el medio. Nairus que abre la cancha rápidamente para Basura. Sí. Bien, Basura la toca para un lado, para el otro, el maga, el 12 viene para dentro del área. Diego tira al centro para Ale, el arquero con los puños, si no me equivoco, y corner para Red Devils. Sí, el que no anda bien es Bruno, ¿eh? Bruno estaba medio como que no sabe bien a quién dársela y se la terminan quitando. Se viene la pelota preparada, se viene el córner que va a ser Ale, tiró el centro, el segundo palo, la bajaron, ahí está señor X, mucho rebote, Fortinero, 3 rebotes, 3 tiros, 2 pesos, no, tremendo.
Estábamos revisando la jugada en el VAR, pero estaban todos bien parados, así que no pasa nada. En el córner otra vez para Red Devil, quinto del partido, centro pasado. Lógica. Mangovic que la agarra y Mangovic que tira la pelota rápidamente para arriba, pero está muy bien parado. Red Devil sabe que Ferro hace esa jugada. Hay cuatro personas contra dos. Se viene de vuelta el equipo de Red Devil. En mitad de cancha se viene Fede. Decime, Diego. Oh, muy bien el arquero Ferro. Muy bien el arquero Ferro. Ya van 4 o 5 intervenciones que eran muy peligrosas y el arquero Ferro interviene justo en el momento que tiene que estar, así que por ahora me gusta mucho el arquero Ferro, es lo mejorcito del equipo verde. Red Devil intenta, está llegando más, tiene mucha más posición, como dijimos al principio, pero bueno, todo puede pasar, esto es FIFA, la posición no te hace ganar partidos, así que se viene el señor X, rápidamente abre la cancha para Basura que va para un lado, para el otro, el número 2 se toca rápidamente para Nairu, Nairu la pellizca, la agarra Ale, se la pone a Nairu a correr contra Nairu, que choca, es tiro libre que corresponde a Red Devil, peligrosísimo, Diego. Peligrosísimo, y Nairu, ojo que es un jugador temperamental, ojo. Yo con creo que le pega Ale. No, al arco no puede, no creo. Está el arquero un paso adelantado, vamos a ver qué hace Ale. Si mete gol Ale de tiro libre, me apago la transmisión y me voy a avisar. Toca rápidamente para Basura, Ale tira al centro. Juega preparada, Diego Hugo, juega preparada. No tenés que apagar nada, sigue en el aucha rápidamente para Weslija. Weslija abre para Taque. Taque que la pone para Weslija. Weslija, ahí está, 3-2-1. Llega, no llegó Weslija. Y la pelota es de Red Devil. Lamentablemente está tocando Red Devil, se viene Laucha, ahí está Laucha para Weslija, no puede concretar y no se complica en el fondo Red Devil, despeja enseguida Laucha, el niño killer, él está, Laucha, mago para un lado, mago para Laucha, Laucha, Fabrita, en un tiempo se quedó con ese bochazo de Laucha, qué linda pelota que movió para un lado, movió para el otro y disparó el arco. Sí, lo que está es como dijiste, ¿eh? la defensa de Red Devil no quiere salir jugando, no le interesa hacer una jugada, solamente quiere salir de ese atolladero, pim para arriba todas las veces que llega. Se viene Ale, se viene Bauserra, me están corrigiendo acá, me llegó un mensaje privado, amenaza de la barra brava de Red Devil. Ojo. No es Basura, es Bauserra, así que Bauserra la tiene ahí justo en este momento. Bauserra para un lado, para el otro, encara por el borde, se va por la línea, se va Bauserra, va, tira al centro, corner, gana un corner, Bauserra, me acaban de corregir, Diego, me amenazó la barra por privado, se viene el corner de Red Devil. Es picante la barra de Red Devil, muy picante, así que bueno, vamos con este corner, ya tuve cerca. Ahí está, Barbacun, casi la mete el primer palo, ahí sí leí bien el nombre, ¿eh? Salir Ferro desde abajo. Y después partido, que lo amenazaron. Sí, después amenazaron, tengo que empezar a abrir los ojos porque sí. Se complica, si no se me... Se complica. Se viene Teca, se le va la pelota. Teca, esto corresponde a Red Devil, está medio complicado. Ferro no empieza a conectar pelotas y empieza a perderlas muy rápido. La agarra Ale, la pone para Fortinero, Nairu para un lado, para el otro. Nairu Camaga, se la da de vuelta a Bruno rápidamente para Fede para atrás rápidamente para Lógica, hable por el señor X que es Lean rápidamente. Atento, para móvil. Fede, a ver, ya vamos con el móvil, que se viene Ale, espera que se viene Ale, es la última, digamos, del partido, 81 minutos puede ser, dale que hace tiempo, se viene Bauserra, un centro pasado, se despeja Ferro, la pelota sigue viva, Diego, discúlpame, se viene Mechita, le quiso pegar y ahora sí sale Ferro desde el fondo, Diego, decime. Empatan 1-1 el partido de ida de la Copa. ¿Cómo es la Copa que están jugando? Perdón. Si no me equivoco, es la de ellos, la fronteriza. Y esta, vamos a corregir, puede pasar porque tenemos los papeles medio cruzados. La de ellos es Copa Limítrofe, la que están jugando. Limítrofe, la Copa Limítrofe 1-1 está como este partido, empatado 64 minutos. 85 van acá y sale Bruno rápidamente y si viene Red Devil empieza a tocar a Ale, empieza a trasladar la pelota, Ale amaga para un lado, amaga para el otro, mentira, no, hizo un giro para el costado. Lesca para Mechita, tira al centro, Lucky defendiendo el volante, está defendiendo todo Ferro, vuelve todo Ferro, ataca todo Ferro, muy cosinizado. Lean para Bauserra rápidamente que abre para Ale, que va a hacer Ale, tiró el centro pasado otra vez, cabezazo en verde pero no conecta, me parece esas pelotas lateral para Red Devil, Diego, últimos minutos, Red Devil lo tiene contra el arco. Sí, Ferro como que no termina haciendo pie, arrancó muy bien el segundo tiempo, pero no termina haciendo diferencia, vamos a tener que hacer un cambio para el segundo. Se viene Nairu, quiso enganchar, tiró un caño, no pudo, la pelota sale, la agarra el niño killer, la aguanta el niño killer, no se apura muy bien niño killer, sabe que está el equipo complicado, hay que hacer una pausa, se viene Teca rápidamente para Fer rápidamente para Weslija, será la última, Weslija para atrás, no pudo conectar, muy bien Bruno, venía retrocediendo la pelota y terminó el primer partido, Diego.
tenemos empate a cero. Empate a cero, el primer partido de la Copa, Red Devil versus Ferro. Volvemos a las cámaras, ¿no? Este aviso. Sí, tranquilo, tranquilo que estoy vestido. No te quiero agarrar desnudo. No. Está haciendo frío para que esté desnudo. Lo que digo es un clásico partido de Copa, ¿no? Un clásico partido de Copa de final. Ferro lo vi un poco más mezquino, se puede decir, como esperando a ver qué hacía Ferro, tratando de jugar un poco de contragolpe, y un Red Devil atacando, ¿no? Un Red Devil, pero sí, tampoco que sin complicaciones. Un Red Devil con centrales que no intentan generar mucho. Ahí se debe estar llevando los ojos el grupo. ¿Qué dice? Ahí llegó Rino. Oja, saluda a Green. Siempre saluda a Green. Sí, siempre te intenta darle la mano. Sí. Darle la mano a su capitán, ¿no? Sí, igual sí, no está para Green. No quedar mal. Para no quedar mal, siempre. Bueno, no está Green, baboso. Escuchen una cosa. Entonces, y el otro partido, ya que estamos, mientras que esperamos, el otro partido sigue a 1-1. El partido de ida sigue empatado. Así que, rara la cancha. Rara la cancha donde juega el equipo de Underdog. Una cancha con líneas amarillas, con una pelota de trapo. Polémico. Sí, menos mal que no la estamos transmitiendo porque se abren los ojos y casi me tengo. Pero no, por ahora no. Casi. Entonces pero. Sigamos. Casi, pero. Ahí está basura, mirá. Dijiste basura. Bauserra, pobre. Bauserra, tenés un barra brava que me apretó acá en la cabina y me dijo, no es basura, es Bauserra, muchacho, está bien, me disculpo. Escúchame, pero la cabina ya te puso nombre, fíjate, de basura. Fíjate que la cabina los dos usamos lentes, así que somos unos ciegos, así que perdónenme. Ah, bueno, pará que los anteojos ayudan a que veamos. Basura, eso estábamos hablando del partido, no me distraigas en Fahrenheit. Estábamos diciendo, nada, por ahora 0-0. Ferro, que tiene un gran poderío adelante, ¿no? Que tiene al niño Killer, a Pablito adelante. No pudieron conectar mucho. Pablo tuvo dos jugadas donde la pelota no le bajaba más. Fueron dos pelotas interesantes donde filtró los defensas de Red Devil, pero no le terminó bajando nunca la pelota y no tuvieron llegadas, pero creo que si esas pelotas hubiesen bajado hubiese por lo menos conectado. Yo no sé si creo que patearon una sola vez que la atajó Fabrita. Si no, sí, creo que sí. Fue el 10, que después Laucha, que amagó y pegó un zapatazo. Correcto. Que en un tiempo lo agarró Fabrita, y después un corner que el cabezazo pasó desapercibido por el costado del palo, que fueron las más cercanas. Ok, el partido, yo iba a decir, che, pará, ¿no? Perdimos el partido, todavía no se terminó el partido, siguen pateando, todavía no grabaron, ya pasaron los 101 del reglamento. No sé por qué están ahí en la escalera todavía. Preguntale al oftalmólogo a Diego. No, por favor. No, igual lo leí yo, gente, no se la agarren con Diego, pobre, no se la agarren. Fui yo. Yo no, ¿qué pasa con vos, campeón? Nos encontramos, termina el partido y nos encontramos afuera de la cabina, ¿eh? Ahí violento. No, ahí sí, violentan con la cabina, se pone como loco el equipo. ¿Qué te iba a decir? Para que te digo cómo va el otro partido. El partido terminó y no pude ver cómo Fahrenheit. Bueno, yo igual pedí que me pasen datos también, que me mantengan al tanto de cómo van los resultados. Porque sé que están haciendo como un poquito de tiempo los chicos, porque están jugando Boca de fondo, Diego. Y no sé si están tanda de penales, no sé cómo es la. 1-1 me dijeron la ida. Ah, perfecto. 1-1. 1-1 la ida. Porque veo una cancha verde y no veo el resultado. También sí, ya me dijeron. Vos decís que Ferro. Están como tirando un poquito, sí, porque están jugando Boca. Sí. Creo que van 90 minutos y agregaron 4. Sí. Erró un penal Benedetto, ya que están todo caro en el formato. Dijeron el relato de partido de Boca también. No. Lo que sí sé es que en Ferro hay muchos jugadores que están. Sí. Son fanáticos de Boca, entonces bueno. Sé que hubo un cambio de último momento, por ejemplo, el 10 no era Laucha, era Jiménez, pero Jiménez se fue a la cancha. Muchas bajas para un partido importante, ¿no? Sí, también una final no se juega todos los días, así que digo, quita, poquita a poquita. Todos Ferros azul y oro, escuchás, ahí tenés, ¿eh? Todos Ferros azul y oro, por eso yo me acordaba de un partido que teníamos jugado con Hellfish hace varias temporadas y nada, sé que se pidió atrasar también por partido de Boca, sé que son fanáticos, pero bueno, deben estar
Deben estar de ahí, ¿no? Tironeando a ver cuándo termina ese partido para poder largar tranquilos, tranquilos la final. Vos La decís que final va a la ser. final no están concentrados porque están viendo el partido de Boca. Puede pasar. Ahora Ferro, ahora sí, ahora Ferro sale con todo. Si partido de Boca termina, esperemos que salga distinto, porque Ferro, primer partido, como veníamos hablando, no jugó muy bien. No sé si es porque no lo dejó jugar Redevi o ellos no pudieron, ¿no? No pudieron jugar, se perdieron muchas pelotas en el medio. Y eso que como te decía antes, no lo vi bien al 5 de Redevil, a Brunito. Lo vi un poco impreciso, un poco no con su calidad. Veremos qué lo depara el segundo partido. Me parece que ahora los técnicos van a querer salir a jugar este partido y saben que un error en este los dejan afuera, ¿no? 100%, un error en este partido, ya que es el segundo, es medio complicado. Vamos a ver qué pasa. ¿Está leyendo Fahrenheit que te Estoy veo ahí leyendo los cayendo? privados, sí, perdón. Estoy leyendo los privados que están pidiéndose un tiempo entre ellos, así que tenemos para charlar un rato, si quieres, Diego. Porque, por lo que tengo entendido, están pidiéndose un tiempo porque vienen penales entre Boca y Corinthians y a Fabra, el arquero, le va a dar una CB y la gente del torneo también. Ah, bueno, entonces tranquilo, viene el partido de Boca que nosotros acá Nosotros tomamos un poquito estamos. de whisky. Bueno, me sirve. Yo me. Hay whisky en la taza de café con leche, se No, sirve mentira, para. no quiero decir que es un té de jengibre y miel para que no me digan viejo choto, boludo. Está bien, está bien. Entonces, los dos partidos de Copa terminaron empatados. Yo no quisiera quedarme hasta la 1 de la mañana, si no fuera que porque mañana me tengo que levantar tipo 6 de la mañana. Estamos todos Entonces. iguales, Diego. Mañana nos Ok, levantamos temprano, hay que me laburar gusta. porque el viernes es feriado, se ¿A disfruta el dónde? viernes. El feriado, el ¿Qué feria? 9 de julio. ¿Cuándo? El 9 de julio. ¿Este viernes? Sí. No, a ver, pará, quiero ver el calendario. Vamos a ver el calendario, no quiero ilusionarlo a Diego. El sábado, es que asco. El sábado, Qué Diego. pelotudo, ¿eh? Bueno, estoy perdido, Diego. Sí, Perdón, ya, perdón. Perdón, gente, pero. mirá, me putea la gente, Diego. Sí, la Estás verdad. loco. Igual yo lo Estás tomo como loco. viernes y falta, ya fue. No. Pero de vos no me extraña, digo, ¿pero qué es esa noticia? Tengo un montón de cosas en el laburo. La gente de Ferro ya está formada. La gente de Underdog todavía está. No labura nunca y quiere feriado, qué gente fea. ¿Quién es la ETA? Conocido, uno conoce a la ETA. No sé quién es la ETA. Digo que transmití con gente que no conoce, ¿verdad? Me Sí, sorprende. no estoy pasando un buen momento, Gandemir. Escucha una cosa. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo van los penales de Boca? Porque quiero saber hasta cuándo tengo que Ya se estar acá. mandaron, ya se mandaron, ya Ya se se ma. mandaron, sí, no importa los Ojo. penales, son toda la mierda que quieran. Ojo. Ya están Bien, me preparando sirve. la arena. Les Me mandamos un saludo, sirve. gracias a las tres. Ay, ve, se nota que o está por terminar el partido Boca, o ganó Boca, porque se empezó a sumar gente a los pavotes, empezó a Me caer el sirve. pico de gente, así que agradecemos a todos los que se conectan en un momento. Donde quieran que estén, tienen, prendan una vela al cielo y digan gracias, Lord Dante, por esta transmisión hermosa que nos estás haciendo vivir. Pasamos rápidamente a la arena. Vamos a ver el Vamos. partido de vuelta entre Red Devils y Ferro, que salió el primer partido 0-0, Diego. 0 a 0 y Underdogs 0 a 0 también. No, 1 a 1. 1-1, tenemos empate en los dos, así que se preparan los jugadores. Me parece que Red Devil sale de color rosita las medias y blanco Ferro. Se empieza el partido y se viene ya la segunda mitad, Diego, del segundo partido. Empieza el partido que definirá la copa, o vamos a tercer partido. No, esperemos que se define acá, esperemos que se define acá. Yo le Sí, tengo porque no mucha nos fe. pagan hora extra. No, salió En Ferro el con todo. aucha se viene Waslinja, se viene Neo Killer. Está un poquito más concentrado el equipo. Ahí está Neo Killer, pegale si tienes el arco de frente, pero no. Se viene Bruno, se viene rápidamente para Ale. Ale rápidamente por la banda, empieza a mirar para todos lados a ver dónde están sus compañeros. Frena Ale porque no tiene pases. Muy bien para atrás para Fede. Se viene Bauserra que no puede con Lucky. Lucky choca rápidamente y sale de por el medio. Qué bien que pasa el red. El 5 se viene para el Neo Killer. Se viene el Neo Killer. ¿Qué hace el Neo Killer? Lo atropella el Neo Killer. Le tiran todo el cargamento encima. Toca para Laucha, no puede, pero recupera el Neo Killer muy bien. Amaga por un lado, amaga para el otro. Larga el Neo Killer. Se viene Lucky y el señor X para. Muy bien salió el señor X con Nidru. Nidru que va por la banda. Tera el pelotazo. Pero la pelota se fue antes de que llegue el saque de banda que corresponde a Ferro. Diego, un Ferro distinto, me parece a mí. Salió, sí, terminó el partido de Boca, se activaron, salió distinto y se viene la pelota parada. Acordate de esto, pelota parada de Ferro,
Es medio gol. Es medio gol, cabecea muy bien la gente de Ferro sin el doble sentido. Se va a sacar, si no me equivoco, Laucha el tiro de libre. Va a venir ahí al área, tira el tiro libre. Ahí está, choca la cabezazo. Dos gigantes ahí, la baja rápidamente Tequi, pero no se la baja nadie. La tenés que corresponde a defensivo de Red Devil, que va a sacar Bauserra rápidamente. No me corra la cámara, amigo. Bueno, no importa, pasa nada. Nairus rápidamente se viene para Fortinero. Lesca tiene terreno para correr y yo diría que hasta para frenar. Toca para atrás rápidamente para Bruno que rápidamente la filtra para Lesca. Ahí está Lesca en el área, toca para atrás, ahí está, quedó girando el arquero. Ahí está Fede, se la toca Bucerra, el arquero. El arquero, el rebote, el arquero, gol. Gol, dale, gol. De Red Devil. Red Devil 1, Diego Ferro 0. Fue una jugada, la verdad que lo tenían ahí en contracuerdas, pegándole cross derecha, cross izquierda. El arquero de Ferro, como yo te dije en el primer partido, para mí la figura de Ferro, le venía cerrando el arco a Red Devil y de rebote Ale con su fortuna mete el 1 a Red Devil, Ferro 0. Empieza otro partido ahora, se viene Leo, se viene rápidamente por la banda, la toca rápidamente por el costado para Fermuro que pierde con Mechita, la toca para el medio rápidamente para Nairo que se apura, pero recupera con el topeteo, Fortinero rápidamente para Ale, le bajará la pelota a Ale, no, porque corta muy bien Leo Carrizo y el otro que saca Mariano para arriba, ahí está Mariano de vuelta, toca para el costado, se viene Fermuro para Mariano, empieza otro partido, vamos a ver si empieza a apurar un poco el Ferro, porque el partido se les va y la copa también, Diego. Falta mucho, 17 minutos del primer tiempo. Ferro tiene mucho para ir a buscar el partido, pero obviamente lo va a plantear diferente. Lauchita, se viene Lucky, bien Lucky, enganchó para un lado, Lucky para un lado, toca rápidamente para Laucha, no puede conectar, se viene Ale rápidamente, muy bien el Ale, el capitán del equipo que baja a recuperar. Pero pelota. Muy abajo, sí, pero sí. No importa, me vas a acordar al muchacho este que es Copetti, se viene Fortinero, la pisa rápidamente para el señor Manchita dentro del área, eso es penal, ¿no? Nadie vio nada, no. Mariano piden VAR, no hay VAR acá, sale rápidamente Ferro, muy topeteo en el área, muy frágil el FIFA, te puede cobrar cualquier cosa ahí, ¿eh? Se viene Lauchita. Sí. Raro, pero no pasó nada. Bruno que recuperó, se viene el pase al medio. Mariano que sale cortado, se viene Laucha. Un equipo de ida y vuelta. Este partido se empieza a picar un poquito más ahora porque Red Devil tiene la pelota y Ferro tiene que buscar resultados. Fortinero para un lado, para el otro. Fortinero se acomodó, se pasa para el Nairu. Mariano que la despeja, se desconectó el arquero, me pareció a mí. Ah, no, está en pausa el arquero, casi me agarró un infarto el arquero y la deja pasar. Me quiso acordar a mi vieja época. Me hizo acordar a mí. Ese pibe, pobrecito, hiciste una buena campaña. No te descaigas ahora. Leo Carrizo que sale de abajo. Ferro, Diego. Sí. Se hizo muy intenso el partido. Creo que Red Devil lo quiere liquidar. Y Ferro lo está pensando. Lo está pensando, pero Red Devil. Se equivoca Ferro. Se equivocan los nervios, me parece Ferro. La presión que tienen que salir adelante. No tienen pase y tocan mal. Rápidamente el 5 Ren que recupera. Se va esa pelota. Lateral para Red Devil. 27 minutos gana Red Devil 1-0 con gol de Ale, del capitán del equipo. Se viene Mechita, que Mechita hace media hora que le quiere pegar a ese muchacho. Todas las pelotas que tiene le quiere pegar, pero no puede. Fermuro toca mal, Fermuro sale muy mal. Ferro, vamos a ver si reacciona. Vamos a ver, recupera Weslija, Laucha abre rápidamente para el costado para Fermuro toca para Laucha, pero tiene un jugador al lado de Laucha, que es Nairus, que sale jugando rápidamente. Muy bien, Nairus, Mechita, se viene Fortinero que tiene terreno para correr, el 9, encara para un lado, encara para el otro, empura. Ahí está, se va hasta el fondo, empieza a meterse dentro del área, no se le da Mechita, vuelta para atrás, Mechita para el medio, mucho espacio, Nairus, ahí está, Ale, la defensa y sale la contra de Ferro, a ver si conecta, pero está muy apurado Ferro. Sí, está muy apurado, está nervioso por el resultado. La verdad que si lo quisiera liquidar, Red Devil lo puede liquidar porque deja de bajar tanto Ale que tiene que jugar de 9 y creo que van a tener más presión arriba. Se viene Mechita, se viene Teca para Laucha para Weslija, bajan todos igual en Red Devil. Mirá los 9 donde están, Diego, están bajando todos muy rápido. Weslija agarra Fede Beba, la revienta rápidamente para el costado. Bauser la agarra Nairus, el 10 que está parado en la posición de 5. Bruno. Sí, pero no es bueno eso porque se van a quedar sin pulmones para el segundo tiempo. Se viene pelota filtrada por Nairus rápidamente para Fortinero. Fortinero entra al área. Fortinero, corner. Que corresponde a Red Devils.
la pelota que va a venir del pie del capitán, del que metió el gol, del que le está acariciando la copa. Ale, se viene la pelota, prepara el arquero, está muy adelantado, digo, se viene la pelota, segundo, muy violento, está solo, la baja al medio, Tequi muy bien parado, la agarra el niño killer que la filtra rápidamente para Weslija, Weslija que la ganó, Weslija que se acomodó, Weslija que entró, afuera, por arriba el travesaño, digo, se apuró para mí, se apuró a los Fahrenheit, se comía la cancha, el pibe entraba muy bien. Acaba de tener su posibilidad Ferro, la desperdició por arriba del travesaño. La tuvo Ferro en una contra de córner. Pero acordate lo que yo estoy diciendo, están entregando demasiado los jugadores de Red Devil. Están corriendo demasiado, están corriendo mucho. El segundo tiempo es largo, ojo con eso. Ojo que Ale está parado, Diego. Sí, Ale le pegó un tiro. Ojo, Ale, me parece que Ale está parado, están mirando el banco suplente. Se viene Luquita, mientras se viene Ferro. No está Ale, se viene pasado y está el arquero, Fabrita. Fabrita entre el palo y el arquero y la despeja. Tuvo la última, tuvo el empate Ferro. Vamos a ver, queda un minuto. La toca para Manchita, no puede. Tequi tira al centro. Oh, el señor X la despeja como puede. La quiere bajar, no puede, a ver qué pasa ahí. Y terminó el primer tiempo, Diego, apurando Ferro. Apurando Ferro, igual tuvo una sola al final. Red Devil está ganando bien el primer tiempo. Me preocupa Ale, parado más de mitad de cancha y tocándose la pierna con un dolor. No sé si va a salir en el segundo tiempo. Red Devil está ganando bien 1-0. La figura de Ferro sigue siendo el 1, sigue siendo el arquero. Te cuento que el otro partido va. Los Golden Knob estaba ganando ya 1-0. Por ahora se va quedando con la copa. Así que tenemos dorados, por ahora tenemos ¿qué? Vamos los búhos dorados, Golden Ounces, los búhos sí, dorados. Sí, sí, búhos dorados. Por ahora tenemos ganadores en las dos copas, Pero queda todavía acá un tiempo y en el otro partido queda casi un tiempo y medio partido, ¿no, Diego? Sí, falta un montón. Falta un montón, tenemos todavía. Goles hubo, que es lo más importante. Y ahora vamos a ver si hay un poquito más. Vamos a ver si reacciona Ferro. Toque rápidamente. Empieza a tocar Ferro. Vamos a ver si deja de correr un poco Red Devil, porque están corriendo para todos lados. Quieren liquidar, pero también eso, como dijo Diego, los va a cansar mucho. Sí, en Luquita. Luquita por el medio. Luquita que engancha. La va a pensar. Empieza a mover la pelota Ferro. Dice: no me voy a apurar en los pases malos para adelante. Voy a pensarlo. Se viene Laucha. Laucha que frena. Abre muy bien la pelota rápidamente para Fermuro entró, Diego, Fermuro entró, pero la corta muy bien Mechita y la manda al córner, primer córner, y Diego dijo que cabecean muy bien estos muchachos, viene el córner, ahí está, la bajó, se giró, la trabó, y veo a Fabrita con la misma remera, casi el mismo color, agarrando una pelota, y se viene un pelotazo largo, pero muy bien parado está el equipo de Ferro, perdón, y se viene Laucha, se cae un jugador de Red Devil, Laucha, se la paga Weslija, Weslija toca para el medio, para Ren, rápidamente se apuró, Ren le quedó otra vez la pelota, está a pegarle al arco, le pegó, gol, ¡gol! De Ferro, Diego lo hizo, el 5 lo hizo Ren, me hace acordar a Pettinato en Hellfish, golazo del número 5. Sí, la verdad que... te voy a decir, un golazo, creo que rebota en un defensor, en un central de Red Devil y le saca la posición al arquero. El partido se cambió ahora, 1-1, y ojo con la gente que corrió de más. Ojo con la gente que corrió más, lo dijo Diego, se viene Ale por la banda. Ahí empezó a reaccionar un poco Red Devil, quiere pasar a Leo Carrizo, pero no puede, se viene Luquita que quiere despejar, rebota rápidamente, la viene a bajar Laucha no puede contra Nairun, la agarra Leo Carrizo, que la revienta con una tijereta asesina, la agarra Bruno, la pierde Bruno, la agarra Luquita rápidamente para Weslija descarga rápidamente para Teca rápidamente para el 10 Laucha que frena, de vuelta para Teca rápidamente para Filter para Weslija mano a mano con el delantero con Bar, no puede, la recupera Weslija, ahí está Weslija, se mete al área Weslija, no le toca a nadie, requiere recuperar y pero lo saca muy bien Bruno para arriba sin perder pisada la pelota, pero la tiene Ferro, se viene con Laucha, la filtró para el 9, ahí está el arquero, si no me equivoco la tocó el arquero Fabrita, ¿qué le pasó al central, Diego, que dejó la pelota pasar? Se durmió el central y Weslija la agarró y casi se la manda a borrar. Fabita la atajó muy bien esa pelota y la tiró en línea de córner. Me hizo acordar a un defensor que tenemos, se llama Diego. Bueno, viene el córner, ahí está la por baja. Favor. Cabezazo, la agarra muy bien. Red Devil sale, se viene Ferro, recupera Luquita, pasa Luquita. Me parece que un topetazo y la pelota que corresponde a Ferro. Va a sacar Luquita de mano, tres cuartos del lado ofensivo, 60 minutos. La agarra muy bien New Killer, la toca rápida, eso falta, sí. Guarda con los tiros libres, dijo Diego, porque cabecea muy bien Ferro. Sí, juega preparada,
Juega preparada. Atención, Fabrita, se viene el tiro libre. Se viene Laucha. Laucha, bombeado, la baja, la cabeza. ¡Oh! Fabrita, que encontró la pelota. Se empieza a aparecer el nombre Fabrita ya en este partido, Diego. Sí. No lo habíamos visto, no lo habíamos nombrado, no había tocado la pelota y ahora ya tocó algunas. Ferro cambió su disco rígido y Ferro quiere ganar. Se viene Weslija, Laucha. Laucha que frena, pisa para atrás rápidamente, cambia de bando para Lucky que la frena. Muchos nombres, estoy reaccionando, muchos nombres con títulos encima, digo, ¿no? Nombre con mucha primera, eso es lo que estoy viendo yo, nombre de mucha experiencia, nombres que están acostumbrados a finales. Y digo algo, Red David se quedó sin piernas, lo hice en el primer partido, en el primer tiempo, el segundo partido. Fíjate la estamina de todos los jugadores. Sí, la mitad para arriba liquidada. Está liquidada. Vamos a recuperar. Recupera muy bien. Se viene Laucha. Laucha maga para un lado, maga para el otro. Laucha que la pisa. Vamos a ver qué hace Laucha. Se encierra Laucha. Sí, se encerró con los amagues. Se le va. Es lateral de Red Devils. Empieza a pensar un poquito más Ferro. Y Red Devil empieza a sufrir el peso del desgaste que dijo Diego. Que era innecesario. Si lo aguantaba un poquito más arriba, que había tenido en contra. Se viene Ren, el creador del gol. Se viene Laucha. Se viene Luquita y Laucha. Me parece que no se están conectando muy bien. Se viene Ale, se viene la contra, pero mira Nairo cómo está, mira Bruno cómo está, mira el pase que da. Se me formuló lo que dijo Diego, tenía mucha razón, gente. Están detonados. La pelota será para Ferro por la banda. Sí, están cansados arriba, están reduciendo demasiado lo de Red Devil. Cuando llegan, mirá cómo llegan, siguen cansados. Lo veo difícil que Red Devil pueda meter un gol de contragolpe porque no hay pierna del equipo. No hay pierna ni de Fortinero ni de Ale, y eso también les limita mucho a la filigrana, Diego. Esos delanteros que hacen mucha filigrana como son ellos y no pueden hacerla porque la estamina no le permite. Mirá cómo pierde la pelota y recupera Fermuro que sale y la tira porque pensó que se la robaban. La tira para el lateral que va a ser Nairus en tres cuartos de cancha ofensivo para Red Devil. Saca rápidamente, se la da a Fortinero, que la deja pasar y se va. Saque de arco, Diego, 73 minutos. Sí, van pasando cosas, obviamente, de nervio de partido. Recién estaba solo para salir el jugador de Ferro y se pensó que se la quitaban, la tiró al lateral. Y eso es muy peligroso a esta altura del partido. 74 minutos, el que hace el gol creo que gana. Así que todos están, me parece que están todos muy nerviosos. Se viene Mechita, se viene Nairus. Nairus que pisa, la frena Nairus, toca Nairus. Se dan cuenta que ya no pueden picar, no la pican y la devuelven, la pierden en una salida. Está caído Red Devil por la falta de físico. Se viene Leo, se viene rápidamente, se viene como Mariano, se viene Fermuro. Mariano hace un cambio de banda para Luquita, a ver si la puede bajar. Luquita la bajó de pecho, tremendo Luquita, pero Bowser le cortó con una pecheada. Va saliendo el señor X por el medio con Fede Beba y sale la pelota rápida y se pelea Ale con el que tiene al lado. La domina, la frena, la pisa y dice, bueno, vamos a tocar. Tocamos Nairus para Bauserra. Bauserra entró para adentro. Bauserra lo corta Leo Carrizo y córner peligrosísimo para Red Devil. Peligrosísimo, pero el arquero en estas jugadas muy seguro. No saben por dónde entrarle porque el arquero sale mucho. Míralo. Viene el centro y está el arquero que va a buscar, como dijo Diego, puñetazo del arquero, la pelota se va a la banda, pero me parece que llega rápidamente y pelotazo y a correr, bajala muy bien Weslija, le ganó la posición muy bien Weslija, entró para adentro Weslija, metió el pase para Niño Killer, el arquero Fabrita, Diego, tiró el primer palo como todos los nueve tienen que hacer, pero Fabrita estaba muy bien parado, Diego. Muy buena tajada, se viene el córner. Se viene el córner, ahí está, cabeción. Capitán, gol de Leo, allí el capitán de Ferro pone el 2-1 a los 84. Diego le afana la copa Red Devil y ahora se viene todo Red Devil arriba. Le afanó, como dijiste, la está afanando, está difícil, se viene Red Devil, pero no te dejar de interrumpir. Esto termina vibrante. Se me Mechita, toca para atrás, está Nairus. Nairus que abre la pelota, todos arriba. El señor X le queda larga, el señor X que toca, Ale que la frena, abre que la abre. Rápidamente para Nairus, Nairus que frena, Nairus que tira al centro, no puede, le un triángulo, se va para Bauserra, Bauserra el segundo pasado, ahí está. ¡Gol, Machita! ¡Gol! ¡Partido electrizante, Diego! No, terrible como Red Devil lo da, lo empata, ¿no? Lo empata a los. Poneme el tiempo, 88 minutos. 88 cuando, minutos, ladrón cuando, que roba a otro ladrón, sin un nivel, perdón. Dice. Pero o sea, vino todo el equipo de Red Devil arriba, estaba el central a lo Uru.
lo llevaron, dijeron, yo subo. Se fue, tiró un pase medio raro, un centro, el segundo palo, y no sé si fue de... ¿Cómo Mechita. Le pegó? ¿No? Mechita, sí, cabezazo. Mechita, pero no. Cabezazo. Cabezazo porque Ferro, el arquero se viene de Ferro, se viene de Ferro. Se viene Huelija, Huelija que frena, Huelija que entra al área, lo corta muy bien, a ver si pierde la pelota. No, saca el Fortinero, revienta, me parece que vamos a tercer partido, Diego. Empezó a decirle a tu señora que nos echa de casa, tercer partido. Sí, Diego. tercer partido, la verdad es que tremendo partido, señores. Cuando acá que dice Mir, nueve goles, 2-5 minutos. No, cállese la boca, Mir. Es terrible, Emir. ¿Vos viste esto? Emir, ¿vos viste esto lo que pasó recién? Ahí está la cámara, digo, para que vos hagas el gesto sí. Que acaba de hacer. Así. Emir, ¿vos viste esto que pasó? Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Cuando yo pensaba que me estaba por ir a acostar, diciendo, bueno, vamos a entrevistar al capitán de Ferro, yo lo avisé. Dos cosas avisé. Escucha una cosa, Fahrenheit. Muy seriamente lo voy a hablar. Estoy muy atento. Dos cosas. Espero que Ale se conecte al directo. Voy a hablar dos cosas. Y Lete de Ferro también me gustaría que esté mirando el directo. Voy a decir dos cosas. Primero, Ferro. Le hablo a la cámara así porque es como Guillermo Nimo. ¿Por qué Red Devil jugó como jugó el partido? Hay que replantearlo. Tenía el primer tiempo tranquilo para jugar. Todos los nueve, bajando, dejando todo el cuerpo en la cancha, se quedan sin estamina. En el segundo tiempo, no había pierna, querido, no había pierna para jugar. Red Devil la sufrió. ¿Qué logró? ¿Qué logró que Ferro? ¿Qué hace? Empata, y una pelota quieta, que yo se lo había avisado al señor Fahrenheit, voy a alejar la cámara porque si no se ve las arrugas, el señor Fahrenheit, que yo se lo había avisado. De pelota quieta, Ferro es muy bueno y concreta el 2-1. Y después con una jugada extraordinaria, medio arrebatada, ¿no? Todos los centros arriba jugando así, Red Devil encuentra el empate 2-2. ¿Y eso qué se genera? Genera un partido de final donde veremos cómo lo plantea. Nunca sale... Me siento Jorge Rial agachando la cabeza y leyendo los mensajes de la gente que apoya este partido, la verdad. Partido picante, emocionante. Ya no sabemos cómo fue el otro. Esperemos que el otro ya tenga un ganador. 2-0, sí. Por ahora va. Sí, por ahora sabemos que tenemos un campeón del otro lado, por lo menos. Sí, el otro. Acá te quieren decir, Diego, qué número sale el Kini mañana, porque la verdad estamos pegando con toda. No. Diego, que dice. Es que yo lo había dicho esto. Ferro de pelota quieta, te la manda a guardar. Se la mandó a guardar y también dije Red Devil, Alejandro jugando de lateral, jugando de 5, no le van a quedar pierna. Los 9 de Red Devil no tenían pierna, los 5 no tenían pierna, Nairu no daba más. Entonces pasó lo que pasó. El segundo tiempo Red Devil casi no lo juega, salvo después del gol que dijeron, che, pará, despertate. Salí a ganarlo y salió una arremetida y lo pudieron empatar como para poder mandar el tercer partido. Te digo, antes que termine, creo que ya tenemos un campeón, un minuto FIFA, y te digo que otro gol, ¿eh? ¿Otro gol? Que descontó un dedo. No, descortó un dedo a los 68, que se viene como el Red Devil. 2-1, faltando 2 minutos, creo que se va a ir todo el equipo de Underdogs arriba, va perdiendo por un gol, todavía no está cerrado Fahrenheit, ojo, pelotazo, el arquero. Ay. Vibrante todas las finales, Diego, la verdad. Vibrante todas las finales, Pero yo, vamos a quedarnos con esto. No sé si los chicos están mandando. Todavía se están formando, se están chateando entre ellos. No sé cómo salió Boca todo esto. Sé que están en penales, pero. Me parece que el Guaileo había puesto ahí que estaba fuera. Que perdió Ramón. A ver, no leí el chat, perdona que no estuve en el chat. Si estuvo Guaileo ahí, que estuvo en el. ¿Sí? No. 2-2. 2-2, tenemos 22. Tercer partido en el otro. No, mentí. 3-1. Nada más ustedes, 3-1. Cortaron la transmisión de golpe. No. Cortaron la transmisión de golpe. Ganaron los Golden. Ganaron porque metí un gol y me cortaron la transmisión. Muy fuerte. Pedimos a la gente de Golden que se vaya sumando de transmisión, que después lo vamos a entrevistar, que se quede el capitán por ahí. Sí, cortó transmisión porque le metieron el 3-1 y caliente habrá tirado el cable. Sí, caliente habrá tirado el cable. Me hace acordar algunas personas.
todo te recuerda a alguien, por ejemplo. Sí, sí, yo soy una persona muy conocida en la comunidad, entonces todo me recuerda a alguien. Emil, no me mires así que me derrito, dice, por Dios, para que como rompes corazones, lástima que rompes corazones siendo masculinos. Y te voy a decir una cosa, se están mandando. Se están mandando partidos, sí, Diego, sí. De la final. La partida final. Sí. 3-1 la vuelta, ganó Golden, acá me confirma mi compañero David. Sí, sí, va 3. David sí, Barbosa, sí, sí, que es el administrador y compañero mío del equipo. Sí, 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 sí. Y te voy a decir una cosa. Decime, Diego. No me Ferro sale con casaca verde. Me saluda a la tribuna, chao mi amor, esta mañana. El equipo de Ferro sale con casaca verde. Me gustó cómo jugó con la casaca blanca. Yo no soy, yo soy medio cabulero con esas cosas. Ferro, clara, casaca verde, que no le fue muy bien con la casaca verde. Me hiciste acordar un amigo cuando jugamos al padre que cuando mete un punto con una pelota tiene que sacar con la misma. Y sí, esas cosas. Vamos con el partido, Diego, que ya arrancó sin mano, no dieron ni tiempo, ni paso, ni gloria, nada. Estos muchachos sacaron la pelota, está jugando rápidamente. Para que me ponga la pantalla para mí. Ahí está. Ahora sí. Se viene el equipo de rojo. Viene. Ahí está. La pelota para Ale. ¿Qué pasó con Ale? ¿Hubo codazo? Le metieron una puñada en el estómago. Están saliendo. Están saliendo. Red Devil está saliendo. Se salió Red Devil, gente. Le metieron una piña. Piña ahí rápidamente, violenta. Así ya nos pasamos a nuestras cámaras nuevamente. Así que ya estamos pasando rápidamente nuestras cámaras ahí. Es que pelado, no me puedo poner la boina porque está en la pieza. Mi mujer está durmiendo y si yo entro a buscar la boina, me va a cagar a trompada. Te va a dar con la boina verde. Entonces tengo que salir con la. No, lo que me puedo poner para vos, mira. Un corpiño. No. Ahí está, mirá, para el pelado que siempre. Para el pelado que no le gusta ver mi calva, entonces me pongo así. Y salgo ahí porque tengo frío en las ideas. Ahí está, pela, para vos, querido. Escúchame. Todavía ahí estoy vibrando. Ahí puso el guayleo de vuelta acá afuera, Boca. Así que F por Boca. Me sirve también, dice bien ahí, qué pelado. Escucha una cosa. Espero que, no sé si estarán conectados o alguien le manda un mensajito, ¿vale? Que le diga que. Dos mensajes le voy a decir a Ferro. Primero que salga con camiseta blanca. La cábala es fundamental. Ferro, salí con camiseta blanca. Jugaste muy bien con camiseta blanca. Y Ale, no corras de más. Hacé que el equipo espere arriba. Si no, están muertos para el segundo partido. Pero sí, no, espero que esté mirando. Espero que esté mirando. Es fundamental estas indicaciones que hago yo de la cabina. Porque lo estamos mirando afuera y ellos capaz que en la vorágine del partido no. Se pierden ese tipo de cosas. No es la primera vez que me dicen que me parezco a Luquita Rodríguez. No sé si lo conoces, Diego. No, ¿es futbolista? No, es un comediante que creció bastante, que hace la misa cochina con el Roberto Galati. No. Y la verdad. Uy, sin querer rechacé algo que escribí ahí, la verdad. Perdón. Sí, pusieron. Igual decían. Ahí está, acá, felicitaciones igual. Felicitaciones, ahí empieza a llegar la gente de Golden, el capitán que esté dando una vuelta. Esperemos el partido que termine este y entrevistamos a los dos campeones. Espero que haya un campeón, porque si no vamos a penales, digo, esto es una locura. No, para, falta un montón, todavía ni empezó el partido y ya estás hablando. No, de es que penales. Siempre digo penales, no llegamos y hay un ganador antes, por eso lo digo, para cortar un poco con humor. Ahí está, Ferro formando y Ferro sale con camiseta verde. Ya le digo al técnico Ferro, esto después se lo pueden hacer un clip. Ferro, tenés que salir con camiseta blanca. Salió buscando camiseta verde, no me gusta nada. No, por ahí la eligen ahora, aguantá, Diego. Capaz que te escuchó, pero bueno. Aguantá un poquito. No me gusta nada, estoy viendo la arena, veo camiseta verde, no me gusta nada. Pues lija, Pablito, avisar al técnico que cambie la. No, le pusieron la roja a Red Devil y eso se quedó con la verde. Bueno, madre santísima purísima. Sí, nos hacemos en la cruz, Ferro. Ahí están los dos, estamos viendo en pantalla, el color verde va a ir Ferro, rojo va a ir Red Devil. Tercer partido, gente, la verdad me quedé sin whisky acá en el vaso. La cábala era blanca, ¿no? Jugó de otra manera Ferro con la blanca. La cábala. Todavía no apareció, ¿sabes qué te voy a decir esto? Ojo, como se movió el 41. Antes. Se movió el 41 que antes. Pará. No se me había movido. Escuchá esto que te voy a decir. Te escucho, Diego. En los dos partidos que vimos, Niño Killer no apareció.
Ay, ojo en este partido. ¿Te gusta darle letra a la gente y decir que Niño Quiero se caga en las finales, eh? No, no dije no. eso. Fortinero se viene, Fortinero la recupera rápidamente Red Devil con el saque del equipo de Ferro en el medio. La viene Mechita, Mechita, que encontró el empate. Nairus que rápidamente la abre para Ale. Ale se acomodó, la filtró a me pegarle. Muy bien, la pelota rápidamente para arriba. La Weslija la baja para Laucha. Laucha que empieza a pasar, encara a Laucha, vuelve para atrás, no se encierra. Muy bien Laucha. El 5 que juega muy bien ese 5. Anotámelo a ver si lo podemos robar después, digo. Y se viene Laucha. Okay. Se viene Laucha rápidamente con Killer. Killer rápidamente para Luquita. Luquita con Ren. Ese 5 que toca y hace goles. Me gusta porque se posiciona vuelta para atrás. No va para adelante. Me encanta. Teca rápidamente. Leo Di Biagi para Mariano. Mariano para Fer. Fer para rápidamente Mariano. Y toca, toca Ferro. Toca el teque, teque. Ahí viene Ren. Ahí viene Ren. Se va para el costado Ren. A ver qué hace. Frena. Hace la pausa. No encontró el pase. Muy bien. Vuelve para atrás. Y empieza a tocar. Mirá cómo lo espera Red Devil atrás de cancha, digo. Red Devil está. No interesa, ¿eh? Están colgados, están parando un colectivo en el arco, boludo. ¿Qué anda? Se están viene. Esperando. Muro se viene Nairus. Mirá Nairus, el 10 que está cortando de 5. Se viene Mechita, 3 toques y ya van para arriba. Se viene para el medio, se viene para Fede Beba. Fede Beba para Ale. Ale rápidamente lo voy a pasar a Mechita. Mechita entró, no puede. Fortinero tampoco. 5 patadas. 5 tiros casi, atropella el equipo de Red Devil cuando ataca, pero eso también les come estamina, muchachos. Se viene Ale, pisa para atrás, para Fede Beba rápidamente para Bowserra que es una bicicleta, la pierde con Luquita, y se viene el equipo, se viene Luquita, eso, la pelota se fue, es lateral para Red Devil que está atacando de a poquito, buscando el espacio, pero defendiendo con todos sus jugadores del lado de la cancha cuando tiene el equipo de Ferro. Se viene rápidamente Luquita, se viene Luquita para el medio, para Net, para Laucha abre para Luquita que se frena, hace una pausa, hace el cambio de banda hermoso, limpio para Mariano que para de pecho y encara la cancha, se pone de frente, empieza a ver si hay algún pase por ahí, toca para el medio, para Teca para Laucha que no puede girar porque tiene tres adelante y se viene la contra y Nairu que gira muy bien, Nairu que la pierde con el niño Killer, revienta porque pensaron que había tocado la pelota, partido muy trabado, digo, más trabado que el primero. Se viene Ferro igual, ¿eh? Se viene Gualija, la pierde muy bien con Bruno que despeja para el medio, agarra Tequi para Gualija venía del offside, saque desde el fondo que corresponde a Retevines. Sí, partido trabado. Red Devil no está presionando mucho arriba, cosa que han cambiado, esto lo han cambiado, la verdad que felicitaciones de Red Devil, cambió mucho la forma de juego, están presionando muy bien y este partido lo están jugando dejando un poco suelto, me parece. Se viene Fortinero para Ale se pone la cancha de frente, Ale que pasa hasta el fondo, Ale que hubiera seguido hasta el fondo, se frenó, Ale tiró el pase para atrás, no puede, Mechita que recupera la pelota, Maga para un lado, Maga al otro por la línea, ay Mechita, Mariano, limpia la pelota, el FIFA no quiso cobrar ningún penal, igual, Lija que sale desde abajo, para Tequi para Laucha rápidamente para el 5, Leo con Leo Carrizo, Ren que se acomoda el 5, a ver qué hace, la filtra para el niño Killer que la quiere bajar, no puede, ahí está Ren, ahí empieza a girar Ren, me empieza a hacer figura este muchacho, este 5 que encontró el gol, pero un partido que fue raro porque la tenía Ferro y después atacó Red Devil, me quedé con el otro partido yo que estaba muy lindo que hubiera seguido con ese ritmo, ¿no, Diego? Sí, para los que están llegando, este es el tercer partido. El primer partido salió 0-0, el segundo partido salió 2-2 y estamos en el tercer partido que esto va 0-0 porque falta en el global escribirlo ahí como hace mi amigo Lordante y se viene Ferro. Y se viene Ferro con Luquita hasta el fondo. Luquita quiso meter un pase y no pudo. Ahora en entretiempo pongo el resultado, no puedo hacer todo a la vez, disculpen Lordante. Se le acabó el teléfono y parece que se acabó en otro universo, quedó Lord Dante. Se viene Luquita hasta el fondo, Luquita, qué lindo Luquita. Ah, le pegaba en verde, Luquita, toca al medio que entraba solo, sale el señor X, pelotazo para arriba, la faja Ale, la agarra Fede, la agarra Nairu, la toca para Bruno que hace para el medio, toca muy bien para Nairu se pone la cancha de frente, filtra para Mechita se apuró para Fortino que giró, no pudo, y la pelota sale rápidamente para el costado, sale para atrás Mechita, ahora viene Nairus, la verdad que Nairus mueve para un lado, mueve para atrás, no puede, te quita, sale rápidamente para el costado, se viene la pelota, se viene Laucha para un lado, Laucha para el otro, frechazo rápido para arriba, Laucha no puede, se viene Ale, Fede, partido que todavía no vi un disparo al arco, Diego, se viene para el costado, Mechita, abre la pelota, Mechita se frena, entra al área, se la agarra Fer, ay, me estoy quedando sin aire, Diego. Sí, estoy viendo dos jugadores ya que están muy cansados en el equipo de Red Devil. Nairus y Mechita están liquidados, ¿eh?
Vamos a ver cómo sale en el segundo tiempo, pero esto me preocupa. Corren demasiado. Sí, corren demasiado. La agarra Bruno. Bruno para atrás rápidamente para Fede. Fede para Nairus. Nairus que la filtra rápidamente para la otra banda. Está muy bien. Bauserra. Bauserra no puede. Y ahí la agarra Ale. Y quedan los rebotes. Y Fortinero que gira. Ahí la pierde Fortinero. Tequi que no puede. Ale que traba. Y sale 5. Salvador Rec. La tira para arriba. Me ahogué en esa jugada, Diego. Mucho rebote. Mucho, sí. No la sacó de primera el defensor de Ferro. Y se armó un quilombo bárbaro en el área. Pudieron resolverlo al final con un pelotazo y se viene Ferro de contra. Se viene Ferro, se viene Laucha, Laucha la filtra para Niño Killer, Niño Killer amagó para un lado, Niño Killer se puso la cancha de frente, no pudo. Bruno corta muy bien, ya sin estamina, Bruno no puede. Y la agarra Luquita, Luquita para atrás, para Leo Carrizo para Leo Biaggi, para Teca. Se viene rápidamente, muy bien, toca Ferro en medio, la pierde. Ya hablé y ya la mufé. Se viene Nairu para Lesca, Lesca está cansadísimo, los volantes y los nueve están detonados. Menos Mechita, Mechita que se filtraron, no pudo, agarra Bruno de vuelta. Se viene para el costado, se viene para el otro, Nairus, Nairus para el otro lado, se viene Fede, no puede, y la agarra el 5, Ren, que se está ganando un puestito, unos puntitos ahí. Se viene por el costado y terminó el primer tiempo, digo. Sí, terminó un partido, ¿no? Un partido finitorio, un tercer partido, sin pena ni gloria, mucho, muy trabado en mitad de cancho. Nadie quiere ceder nada, nadie quiere cometer un error. No, no están todavía, no, creo que no vimos una tapada del arquero, creo que los arqueros todavía ni se tiraron al piso. Ni se ensuciaron la ropa, los únicos que están desgastándose son los volantes y los nueves, están corriendo demasiado, pero ahora es de ambos equipos, ¿eh? Igual creo que tiene un desgaste superior Nairus. Nairus, si vos lo ves cuando está jugando en la cancha, corre toda la cancha, está por todos lados, pero me parece que eso en el segundo tiempo se paga y veremos ahora cómo estará en el segundo tiempo. Esperemos que sea el último tiempo, señor Farage. Sí, esperemos que sí. Estoy tratando de acomodar un poco de las cositas acá, hacerme un aguante y un cachito. Ahí sale, arranca el segundo, perfecto, segundo sale, tiempo no del poner, último partido. No tiene el ordante acá el acceso directo para poner. No importa, el no importa. Pero sabemos que vamos en el tercer partido rápidamente y me sonó algo que tenía que haber cerrado porque no quiero que suene el WhatsApp. Ahí está, ahora sí. Se viene Huelija, se viene Niño Killer, se viene Niño Killer, Niño Killer le pegó tarde. Niño Killer le hubiera pegado antes, que tenía que cerrar con más de frente. Fortinero, el 9 defendiendo, digo, lo mismo que dijiste en los partidos anteriores. Siempre Fer. Sí, Fer, toca rápidamente para Luquita, Laucha, perdón, Laucha que quiso filtrarla, Laucha que entra, corner, sí, corner, corner para el ojo, equipo de Ferro, Ferro y alerta, ojo. Se preparan alerta. Las alarmas. Alerta, Ferro, Ferro. Ahí viene Laucha, ahí está. Fabregas al corner, un cabezazo débil, débil porque tuvo que girar mucho el central para colocarla al palo, no pudo ser. Marco. Ahí viene el centro, ahí está. Otro corner. Otro córner, lluvia de córner en este partido, Diego. Sí, qué mal está marcando, qué mal marcó, mirá. ¡Ahí está! ¡La línea, Diego! ¡En la línea! ¡Pedime el bar, Diego! Porque eso entró, ¿eh? Eso pegó en la línea. Se viene Leo Carrizo, la pierde. Ahora se viene el equipo de Red Devil, pero ya están todos detonados, chicos. Le recuperan la vuelta a Ferro. La agarra Laucha. Laucha para el costado. Teca, Teca, Roca viene para Laucha. Laucha que no pudo girar. Laucha que tenía que apoyarse para atrás, no pudo. Se abre rápidamente. Red Devil quiere salir, no puede. Está atorando un poco más Ferro en el segundo tiempo. Se viene la pelota por el medio. Se viene Fortinero. Fortinero que va hasta el fondo. Lesca. Lesca se va hasta el fondo. Lesca que va a hacer. Lesca va hasta el fondo. Cansadísimo. No da más. Entró al área. Lesca tiró el pase atrás. Corner. Corner para Red Devil. Qué mal marca el Red Devil en los corners. Muy mal marca. Deja el 9 a los centrales solos. Me parece que. Llamada de atención grave. Se viene el córner de Ale, Ale que la baja, lógica, lógica. Saque del arco, corresponde a Ferro. Digo, esa pelota entró, pegó y salió, ¿eh? No entró el arco, el árbitro dijo que no fue de milagro. Sí, había milagro. Dos jugadores ahí, de milagro. No será el milagro de Navidad que esperaba Red Devil. Se viene el equipo por abajo, se viene Fer Muro, Fer Muro que la toca y Machita, Menchita, Mechita que la larga al lateral. Estos nombres, muchachos, me gustan más cuando se llaman Pedro y Pablo. Saca Fer Muro rápidamente para Huelija, Huelija no la puede acariciar, la recupera Ren. Ren, qué bien que toca con Laucha, Laucha no puede girar y ni amontonarse, te quita, abre rápidamente Fer Muro para Mariano, Mariano que toca. Innecesario. Se hace ese Diego, te echa el equipo. Se viene Bruno, Bruno que recupera ahí. Se viene Red Devil, Nairus. Nairus con una Bauserra que está detonado. Ale que gira, Ale que da mal el pase. Se apura Ale, se viene Laucha con cancha de frente. Abre rápidamente por las bandas. Se viene Ren.
Laucha, Luquita, perdón, Luquita que la regala Bauserra, Bauserra que quiere con Nairus, Nairus que choca, no puede, ahí se viene Fortinero con mucha cancha al frente, Fortinero, ahí está Bauserra, el arquero Mankovic, muy firme el arquero, ¿no? El arquero para mí de lo mejor de Ferro, lo mejor de Ferro, el primer y segundo partido, ahora en el tercer partido todavía no hay nadie que se destaque, para mí el arquero de Ferro, el gran jugador del equipo, se viene, este te digo algo. Se viene Nairo, se le abre el Fortinero, se la dio Mechita, entró ahí, está, enganchó a todos, le pegó por arriba el travesaño, Diego. Por arriba del travesaño. Qué bien Mechita, hizo por un lado para el otro, la quiso picar, o creo que hubo un rebote, pero si hubiera ido un rebote, la corren, para mí la picó mal, y le pasa por arriba el travesaño, sale Ferro de abajo, Diego. De lo más peligroso que tuvo Red Devil en este tercer partido, el equipo de Red Devil está medio perdido. Recién ahora empezó a apretar un poquito más arriba, pero no tanto. Mirá cómo lo dejan avanzar. El Red Devil está muy nervioso, me parece. Está muy nervioso. Si viene la pelota filtrada, me parece que ese Juan Lija, para un lado, para el otro, quiere filtrar esos corners. Si eso es corner, es alerta roja para el equipo de Red Devil, que marca muy mal. Favorita que quiere salir. No, Favorita, no salga porque por ahí te deja mal colgado y te gana el primer palo. Viene el centro y está. Toda gana. Lástima que no toca un X, ¿no? La gran jugada de tocarla con el X ahí. La gran peinada al medio, pero bueno, se asusta mucho Red Devil cuando viene los corners. Agarra Fortinero, va hasta el fondo. Fortinero engancha uno, engancha dos. Fortinero entra al área, corner. Juguemos los corners. Juguemos los corners. Creo que hubo 6 corners para cada uno, más o menos. Si el FIFA es generoso, me va a poner la tabla. Se viene corner para Red Devil, va a tirarlo Ale. A ver si hay una jugada preparada, Diego. Sí, ahí está. Quiso probar a Ale, atrevido, un olímpico, un irrespetuoso con un arquero que está muy bien parado, muy bien perdido. Muy bien parado en la pelota y perdido está Ale con ese de tratar de tirar un olímpico a medio, buscar un jugador, ¿no? A ver qué pasa, un rebote, algo. Está loco, Ale, por Dios. Un grave error. Red Devil en los corners, la verdad que todavía no sé cómo todavía Red de Ferro no pudo facturarlo. Se viene el Laucha, se viene Wellija contra 5, Wellija hasta el fondo, la pelota se va al corner otra vez. ¿Y ahora? Cambian. Ahora se la van a tirar el segundo. Se viene el corner, tiraron al segundo, nadie se lo esperaba, la baja al medio. No la baja, la agarra muy lógica, le saca la pelota del boche a Mariano, si no me equivoco, rebota ahí. Queda la pelota bollando ahí, abrirla rápida por la banda. Sí, qué buena pelota rápidamente para Laucha, Laucha la va a parar de pecho, la baja con la cabeza, Laucha para un lado, para el otro, Laucha tiró el centro, ahí está. Por afuera, Diego. Y es corner, qué bien que se la tapa lógica, si no me equivoco, qué bien tapa esa pelota que era gol. Se viene el córner, ahí está, en esta no ganó, ahí Wellija no puede, te quita, perdón, no puede, y se viene la contra, se viene el Fortinero, pero están destrozados, Diego. No. El primer, a los 80 minutos, el primer cabezazo que le gana al primer palo del jugador de Ferro, y de contragolpe había uno solo. Me parece que está bajo la piscina. Sí, me parece que sí, se te escucha un poco cortado, Diego, espero que no sea yo. Se viene la pelota, sale rápidamente Fabrita, mete un bochazo que no tiene ningún sentido porque Leo Carrizo está marcando muy bien a Ale, la agarra Luquita la abre para el costado, la tiene Mariano para rápidamente para el medio, la toca rápidamente para Ren, empieza a hacer un poquito más de tiempo pues sabe que con físico le puede llegar, ay, se equivoca en el medio Laucha, no se la conecta Luquita, lateral corresponde a Red Devil. ¿Le volviste, Diego? Yo estoy acá, no fui nunca. Perfecto, estás ahí firme. La cosa es que estaba apoyado la cabeza arriba del micrófono, así, entonces era lógico escuchar. Estaba pensando mientras vos estabas hablando, este partido se lo jugó a los Ferro, y Red Devil solamente está aguantando, está participando de este tercer partido, no está generando demasiado. Se viene Niño Killer hasta el fondo, Niño Killer que frena, va para el medio, toca, pasó Niño Killer, ahí está, Niño Killer la última, Laucha, Luquita, no lo toca a nadie, Luquita era penal, casi el córner, Diego, córner es como un penal. Se viene el pasado, Evier, ¿qué hacen? Viene el centro, ahí está, la bajó de pecho al pedo, la hubiera tocado para el 9 que estaba atrás, estaba solo el 9, te quita bien el centro, ahí está, no puede, conecta en el medio, corta en el medio, la agarra Laucha, lo bajan a Laucha, sí. Lo bajan a Laucha. Uy, la pucha. ¿Para qué?
Estoy contestando cosas de laburo hasta ahora, viste que pasa el laburo 24x7, viene ahí, le pegó, tiró un centro, qué bien, qué linda que estuvo, uy, una Mortal Kombat tiró ahí. La pelota sigue, está Luquita, tiró el centro, qué lindo centro pasado, ahí está, no puede conectar, 3 minutos. Laucha que se frena, Laucha que va a pasar, Laucha que se le da al cabeceador, ahí giró, tiró un centro, ahí está, no puede salir débil, la pelota va y vuelve como un boomerang, pero esta pelota es Fabrita, y me parece que vamos al primer tiempo adicional, Diego. Sí, sí, en el Imperio de Gloria pasa el partido, Ferro tuvo todo para ganar. Redek no participó y ahora vamos a tiempo adicional. Y te quiero ver, si no tenían piernas antes, no te quiero decir lo que tienen ahora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No me gustaría estar en ese vestuario. Redek está complicado. Peligro. ¿Viste cuando dicen en el boxeo peligro, tocado? La verdad que sí, la perdí el knockout y ¿puedo Diego... dejar de trabajar nunca? Te no, hablar, no, ¿sabes qué pasa, Diego? Se te está escuchando mal la voz, ¿eh? Pensé que era yo el directo y se te está cortando internet. Decirle a tu hijo que deje de ver cosas prohibidas a esta hora. Tenemos el primer tiempo de largue. Es como que en un momento quiso mejorar y en otro no pudo. No sé qué pasó, pero bueno, yo te escucho regularmente. ¿Hola? Bien. Hola. Pero ¿hola, los chicos? Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta fiesta. Sí, acá, autotune, dice que tenés autotune, Diego, la gente, porque te escucha medio mal, así que no importa, vamos con el primer alargue, y empieza el partido ya, el vamos a penales, no creo, bien. Se viene Mangovic que la tiene, está teniendo la pelota, va a sacar ese pelotazo largo, está sin estamina Red Devil de la mitad para arriba, Diego, ¿no? No tiene estamina, no tiene nada, que no jugó el primer parte del tercer partido, ¿se escucha bien? ¿Hola? Se te escucha, se te va recuperando, tranqui, se va a recuperar, se viene Ale. Ahí te escucho mejor, pero sí, hola. Ahí está. Ale, Fortinero, perdona, Fortinero para el medio, no la... Uy, casi, mira qué golazo encuentra casi, qué linda pelota. Red Devil se viene con un corner para Red Devil, el partido de los corners, el tercer partido, ¿eh? Partido de los corners, pero el Red Devil de los corners, el arquero está muy bien, mirá dónde se para. Viene, ahí está, despeja muy bien Leo Carrizo, ahí la agarra el Niño Killer, no la puede bajar, sí, la bajó el Niño Killer, la dominó el Niño Killer, queremos un gol del Niño Killer, dijo Diego, porque la verdad, Niño Killer no aparece. No sabía que está jugando, todavía no, lo nombré, pero no sabía que estaba jugando. Se viene Laucha, se viene Mariano revuelta para Fer, va a cambiar de banda para Luki, a ver si lo marcan bien a Luki que frena para atrás muy bien esa jugada para tratar de no perder la pelota ahí. Partido 0-0, empataron 2-2 el segundo partido, 0-0 el primero, la gente se está conectado, bienvenida Laucha, Laucha para un lado, Laucha para el otro, toca para atrás, no quiere equivocarse Ferro, Ferro que toca rápidamente para el medio, te quita, Fer rápidamente para Weslija que engancha para adentro, gana espacio, viene por el costado, gana un corner. Sí. Lo buscaron, sí. Lo están buscando el corner. Me parece que eso es lo más peligroso. Tiene Ferry, lo sabe. Sabe que se viene el corner. Se viene Fabrita, a ver qué hace. Se ponen dos en el palo. Uno marca en el área. Vamos a ver qué hace el de atrás. Pasadita, me parece. Ahí está. Cabezazo en la mano. Ahí está de vuelta. No baja la pelota. Corner de vuelta. No, saque el arco. Saque el arco que corresponde al equipo de Red Devil. 101 minutos, chicos. No me van a ir a penales porque hay gente que no aguanta. Tiene problema de corazón. No. Igual no creo que haya diferencia entre Red Devil, ¿no? Mira cómo está Ferro, no tiene mucha ganas. Seleccionó uno, hizo un cambio de frente y se agarró el alma, lo que es el desgaste físico, ¿no, chicos? La agarra Teca rápidamente para Huelija rápidamente para Fer que quiere hacer un cambio para Luquita que la baja muy bien para Leo Carrizo que va por la banda, se viene por la banda Leo Carrizo, a ver qué hace Leo Carrizo, toca para atrás, toca muy bien para Neo para Leo DiBiagi, ya se termina la primer prórroga del partido, terminó 0-0, a ver cómo se te escucha, Diego. Mira, yo te decía una cosa. Sí. Ferro tiene ganas de ganar. Yo te digo, Ferro tiene ganas de ganar. Red Devil no jugó por ahora el tercer partido. No apareció nadie de Red Devil para ganar este partido. Ferro está a base de por, a base de tiro libre. Está intentando llevarse la final. Red Devil por ahora no entiende dónde tiene que contar, qué tiene que apuntar, a quién tiene que marcar. Y lo veo complicado. Red Devil, lo único que puede salvar a Red Devil, ¿sabe qué es? Perfecto, digo, dice acá la gente, te da un consejo que salga el disco y te vuelvas a conectar, ¿eh? Pruebes eso, que yo te hago el aguante mientras tanto.
y vamos probando a ver qué pasa, porque ya va a arrancar el segundo tiempo nomás, gente. Arranca el segundo tiempo. Prórroga, la prórroga, famosa prórroga que le dice la gente. Mechita, Bruno, Bruno, Mechita, ¿hola, Diego? Buenas noches, ¿qué cosa esta fiesta? No, sí, pero se te cae el internet pedazo, amigo. No, pero el internet está perfecta. ¿Sí? Qué raro, sí. Che, pensé que era yo, porque si yo nos caemos los dos, pero bueno. Pasa nada, vamos, aguantame con la voz de Autotune, de Dai Yankee, te banco igual, lógica. Fede Beba, Bruno, Bruno para el señor Lesca, Lesca que se apura y la agarra muy bien Mariano. Estamos en la prórroga en el segundo tiempo, pataron 0 a 0, 2 a 2 en el segundo y acaban 0 a 0. Leo Carrizo por un costado, Mariano, Fermura, Fermura para el lado para Mariano. Ahí este partido está pensado. ¿Quién irá a penales? No creo que estén haciendo tiempo para ir a penales, ¿no? Sí, Red Devil puede ser. Ojo, el Red Devil está todo de su lado, su cancha, no salen a marcar los defensores, más allá que no se deben marcar a los centrales, pero los está esperando del lado de su cancha. Igual los está marcando tan bien que no le da pase. Se agarra Fer, se la da Weslija, Weslija que no llega. Barbacum, la primera vez que lo nombra este muchacho. Bruno, Bruno por el costado, toca para el medio, se apura Tequi. Ahí está el niño killer que engancha, pasó, qué lindo taco para Le. Ahí está Luquita, ¡oh, favorita! Favorita al córner, Diego. Qué buena jugada de Red Devil. No se rinde, Red Devil no quiere penales. Viene, ahí está el centro, la cabeció. Huelija se la llevó puesta. Se la llevó por delante Pablito. Huelija se la llevó puesta. Estaba caminando, dijo, me llovió una moneda, un peso y la cabecié. La verdad, lo que se acaba de hablar de Red Devil, la quiere bajar Leo Carrizo. La pelea muy bien contra Ale. La agarra Mariano, Mariano para Teca. Teca rápidamente para Huelija, Huelija con gancho al frente y espacio, Huelija con gancho al frente y espacio, toca para el medio para el niño killer, no, se avivaron, lógica, se avivó, la pelota sale, minuto 118, me parece que hay penales, Diego, la emoción, la adrenalina, los penales, Luquita al centro, no puede, la va a agarrar muy bien, Ren, Ren, el pase, abre muy bien la pelota, la quiere bajar, no puede, cruzado, ese viene la pelota para afuera. La pelota que corresponde al equipo de Ferro, de Red Devil. Ahora de Ferro te quita para Weslija, la última. Weslija, la última, quiso meterse, no puede. Mete patada, te quita, pero no pasa nada. Va a terminar. Penales, Diego. Penales, Diego, nomás. Penalti, te lo dije. Es el único que puedo salvar a Red Devil. Qué partidazo, Diego. ¿Eh? Me quedo sin voz casi ya. Mira. Mira. Perro, ¿eh? Qué bochón. Ahí va, ahí está. Gol de Fortinero, erró Ferro el primero, que era Niño Killer. Ahí va, Ale. Gol. No, Weslija, perdón. Weslija, gol. Ahora sí, va, Ale. ¿También el celular? No, no, ahí va, Ale. Va, Ale, 3-2-1, Ale. Gol. Ahora va. Laucha, Laucha, Laucha se prepara, el arquero se le mueve como el arquero de no sé cuál era. ¡Ah, el arquero! No. Lo erró, Fabrita se está haciendo figura. Se viene el número 21, si no me equivoco, es Nairus. Nairus, el arquero. Ahí se viene el equipo de este es ya cuando me ponen así me arruinan. Este es Luquita. Gol de Luquita. Patio hermoso y se viene ahora Mechita. Si lo erra, ay, si lo erra, estamos iguales. Se mueve el arquero, muy bien el arquero. A ver, decidiste el arquero en algún lugar. Hasta que llega la pelota, podemos tomar un mate, Diego. Ahí está, fuera, 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 fuera. Ahí está, se va a patear Fermuro, Fermuro. ¿Y si lo ataja ahora, Diego? Uy, no me lo adelantes, Diego, porque vos venís adelantado, callate. Ahí está. ¡Gol! Le veo Bauserra de casualidad y ahora viene el mata-mata, Diego. Ahora viene Neo. Neo, qué final que tenemos. Palpitante esta final, Neo. Al medio. Neo y mata-mata. ¿Y quién define? ¿Bruno? Sí, la tribuna. ¿La tribuna? A ver. La tribuna. A ver. ¡Bruno! ¡Al arquero! ¡Al arquero! Muy bien, arquero. Mata, mata. Esto, Diego, me estoy volviendo loco. Vos no lo canté porque venís un minuto adelantado. ¡Viejo, hijo de puta! Ahí está, va a patear. ¡Gol! ¡Al medio, te quita! Y ahora sí, lo toda la presión para Fede. Este muchacho, para Fede. Fede Beba, Fede Beba. ¡Al arquero! ¡El arquero! ¡Campeón, campeón, 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 Ferro! ¡Campeón, Ferro, campeón, Ferro! ¡Campeón, Ferro, Diego! Ahí salió a festejar porque estaban esperando que el VAR lo confirme, Diego. Estaban esperando que el VAR lo confirme. La verdad,
partidazo el que tenemos. El arquero se quedó ahí como diciendo, lo tapé, no lo tapé. La verdad, una final increíble. Voy a poner tu cara porque es increíble tu cara. Esto es para un meme, gente. Y dale, campeón, por favor. Qué partidazo, digo, son las 12:24, no terminamos más. Terrible, terrible. Felicitaciones, felicitaciones a Ferro, felicitaciones a Ferro, que salió a jugar, que salió a jugar el tercer partido. ¿Se me escucha bien ahora? Se te escucha. Tranqui. Ah, bueno. Sí. Pero, se te escucha. Ferro saltó a jugar el tercer partido. Ferro salió después del partido Redevil. No quiso jugar. Redevil no quiso ver la conexión de disco. Sí, yo tengo 300 megas disponibles. ¿Qué pasa? La verdad que terrible, porque si vos te vas a analizar desde el primer partido hasta el último, Redevil jugó el primer partido. Uy, se me fueron las cámaras. Sí, estoy configurando algo, perdón, estoy tratando de arreglarte vos. Redevil jugó el primer partido. Y Ferro se ve que está avanzando el partido y ahora se quedan los cámaras aquí en la. Sí, estoy trabajando, mientras vos hablas. Estoy trabajando, perfecto. Y el segundo partido. Siga. Yo estoy arreglando las cámaras. El segundo partido, me parece que el segundo partido jugó Ferro por Edil. En el tercero. En el tercero no pudieron creo que hacer pie y Ferro salió campeón. La verdad que felicitaciones, por favor que venga, yo te tengo que elegir una figura, ahora ya te la digo, la figura de Ferro. Sí. Es el arquero, no me queda ninguna duda, el arquero Ferro para mí hace que el partido haya llegado. Entonces cualquier niño killer no jugó, no tocó la pelota muchas veces, pero fin, de cierto. La verdad que muy bien en el campeonato de la división, no jugar mucho para mí los delanteros, porque hubo mucho corno, hubo mucho tiro libre, un poco trabado con las cámaras, ¿no? Sí, está todo complicado. La noche sin Lordante se complica bastante y más que se corta. La verdad, vamos a tratar de hacer un cierre prolijo, porque los capitanes se merecen el respeto, así que. Lo que vamos a hacer es llamar al capitán de Ferro, por favor, que se venga el general, que por más que se me quede mi cámara tildada, estoy tirando un beso hermoso, así que todo bien. Por más que para mí la figura haya sido el arquero, quiero dejar un poco de con el capitán como chiquillo, felicitar a Ale, ¿no? Un chico de Redevil, hicieron un campañón, estuvieron complicados el último partido, de Pobre que partió al final, que fue siguiendo felicitaciones igual también a la gente de Redevil que mejoraron un montón, y si el capitán de Ferro puede venir a descongelarlos, porque estamos congelados en la televisión. No, vos no, ya no, vos ya estás ahora, se te mueve, no. Todo bien, el que quedó congelado soy yo tirando un beso, no importa, mientras se me escuche la voz, la verdad, me quedo tranquilo. Bueno, fuertes palabras de Bruno para sus compañeros. ¿Qué dijo? No, muy fuerte. ¿Por qué lo dijo? ¿Lo dijo compañero o por nosotros? No sé, puede ser para ambos. Le estoy pidiendo a Leo que se venga al Discord general. Brunito, ¿qué pasó? ¿Con quién estás enojado, Brunito? ¿Con Carlos? No, la gente de Ferro no. Si quieren con nosotros, con la gente de los demás equipos, ¿no? Tranquilo, Brunito, tranquilo. Las finales se ganan, se pierden, estuvo bueno llegar hasta acá. Redevil hizo un gran papel, subió muchísimo nivel. Pero no le. Ahí llegó. Ahí llegó y se confiaron un poco las cámaras, así que no te preocupes, Diego. No, está muteado el equipo. Ahí lo saqué. Leito, buenas noches. Estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Felicitaciones, querido. Bienvenido. Bueno, gracias. Te iba a decir, la verdad que una final de la hostia. Y sí, la verdad, interesante.
capaz esperaba un poquito más difícil, dejaron jugar bastante, pero. Qué sé yo. Dimos lindo pero creo, ¿no? Que por sí, sí, yo creo que sí lo viste igual que yo. Que fue un poco que se me están viendo las cámaras complicadas, ¿vale? Yo ya corté las cámaras, saqué las cámaras para que. Ah, pero están en la transmisión, están las cámaras, en todo caso, sacarlas de todo. Así no. Es que no tengo otro título porque el ordenante no me dejó nada preparado, así que es la única pantalla que tengo, así que. Ah, bueno, disculpame, no, está bien, voy a improvisar. Listo, te decía. El primer partido creo que fue débil, hizo más partidos, muy poco poder hacer, estaba mirando el partido de reojo, el partido Boquita, y estaban un poco como concentrados. Redevil fue creo que un poco más. El segundo partido estuvo parejo. Creo que les empató a Frida, ese empate de los minutos adicional. Y el tercer partido creo que Ferro fue el único equipo que salió a jugar. Redevil no tuvo jugar, no tocó la pelota, no apareció. ¿Lo viste así? Y sí, la verdad que teníamos la cabeza del otro lado, estamos siguiendo. Acá estamos todos de Boquita. Del otro lado creo que también, no sé por qué no se pudo arreglar a hacerlo un poquito más tarde como para estar más tranquilo, pero bueno. Así se dieron las cosas, salimos, jugamos. Fue un lindo espectáculo, como. Creo que fue, ¿no? Tres partidos, definición por penales. Sí, como espectáculo estuvo lindo, ¿no? A mí que me levanto temprano, pero estuvo una. Nada, estuvo bueno, Leo, la verdad que lo que iba a decir también a Querazo el Ferro. Sí, la verdad. Que en el partido se lució, en el segundo también atajó muy bien. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Ramiro. Felicitaciones, Marcelo Solorán. La verdad que tiene también muy bien en primera división. Creo que hablamos con Fares al principio. Anda muy bien en primera división. Sorprendiendo, porque la verdad que en los papeles no estaba que Ferro esté peleando los primeros lugares, pero vienen haciendo buenos resultados también con la última figura que tiene al niño Killer. Sí. Sí, venimos bien, nos caemos un poquito ahí en las últimas fechas, pero bueno, nada. Veníamos buscando la copa, la conseguimos. Vamos a seguir ahora por lo que nos queda. Y bueno, nada. Bueno. Felicitaciones, la verdad que te transmití, yo te transmití varias veces, no tuve la suerte como hoy de un campeonato y levanté la copa, la verdad que mérito a un equipo que está en cuarta división subiendo de categoría y llegando, ¿no? Ahora ya va a llevarse una copita con el equipo, Juanito, amigo que siempre lo tengo. Así que un saludo a los muchachos y felicitaciones por el título. Bueno, muchas gracias. Gracias, saludos. Leito, y perdón por la desprolijidad. Saludos ahí a los muchachos del chat, que vi que están ahí medio. Muy picante, están. Tranquilo, tranquilo. Típico de final, quedate tranquilo que estés. Sí, pasa ahora. Sí, está así, Leito. Dale, Leito. Listo, un saludo, papá. Un abrazo. Chao, papá. No sé si Fara está el otro. Ah, yo voy a cortar la cámara, si no salimos, corto la cámara también. Pará, ahí veo si recuperamos. Ah, bueno. Recuperamos las cámaras ahí. Me gusta recuperar la imagen, por lo menos para atrás. Ahí está, por fin, ahí estamos moviéndonos por lo menos. Está, perfecto. No sé si está. El capitán de sí. Gol, de Gold Oak, de los Búhos Dorados, por favor, si hay alguno en el chat, sí, alguien que le avise al capitán. Sé que es tarde, capaz que dijeron, bueno, salimos campeón, nos fuimos a dormir. Que venga Lincelota, creo que es, sí, que se ponga en el canal del Discord, que lo movemos. No sé sí, y después fíjate si quieres mover, dale, que quieres decir palabras y vamos a traer el kilo. No lo veo, Ale, ponete en el final, Alejandrito. Ahí lo empezás a hablar, todo. Ahí en el campeón de la Copa. Dímite, si me equivoco, ¿no? Sí, señor, Juan, muchachos, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Buenas noches. Felicitaciones. Bueno, gracias, muchachos. Estuve siguiendo el partido por otro, lamentablemente teníamos un solo equipo de transmisión, no pudimos pasar, pero la verdad es que estuve viendo por momentos el partido y el final terminaron ganando 3-1, ¿correcto? 3-1 terminamos, sí. No, sí, igual, sí. Tranquilo con eso, o sea, prioridad la otra copa, la más importante, y nosotros no con eso. No. Todas las copas son importantes, la verdad que como decíamos con Fabio, dos equipos de segunda división, ¿no? Como mostrando y diciendo, ojo, acá estamos haciendo buen trabajo y llegamos con una copita, la verdad que en segunda división llevas una copita, es interesante.
Sí, la verdad que es contento con los chicos. Underdog es un equipo bastante duro, siempre nos complica, los venimos cruzando desde cuarta con ellos, que venimos subiendo juntos. Y siempre un equipo que se hace duro, duro de entrar. También felicitarlo a este porque nos estamos quedando regresados bastante. Ya le han metido mucho más que el juego, antes por ahí se cerraba mucho y no se lo veía crear tanto. Y ahora la verdad que es un equipo bastante complicado. Sí, se vio un partido picado, complejo, pero... Y otra cosa te voy a preguntar, ¿qué harías acá? ¿Qué onda esta cancha? ¿Es la de verde la que cae la cancha con línea verde y la pelota de marrón como de campo? ¿O la de los No, debe ser la de los otros. Estamos mirando en directo, de hecho, que tiene la cancha media. Bueno, pero... mandar un saludo grande a los muchachos, la verdad que no lo hemos transmitido mucho, así que veremos cómo queda la fiesta, como para ver la está también de también, así que vemos si cómo está en el campeonato. Venimos primero, pero con un partido más jugado, a uno o dos puntos de Bayern, no me acuerdo, tienen ellos la posibilidad de pasarnos si ganan, pero también venimos ahí prendidos. Mañana tenemos los octavos de final de la Copa, así que estamos por bien, frente. Están picados, están prendidos. Y igual con un ascenso, no quiero quemar, pero están 2 puntos y con un acceso casi cantado. Así que bueno, los veremos. No quiero decir nada por poder decir que soy. Así que por el estirado, Carrachón, felicitaciones y saludos a los muchachos. Bueno, sí, muchas gracias, no, quedo tranquilo, que no es fácil. No, como tira de mucho, favor. No, como con nada, el objetivo que siempre nos propusimos en esto, de jugar la Copa como yo, la Continental, así que, nada, bueno, enfocados. Van en camino. Estamos en camino. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones, muchachos. Bueno, gracias por quedarte tan tarde, porque sé que terminan temprano, gracias. No, tranquilo, muchachos, estamos para apoyar ahí. Volvimos las cámaras. Volvimos. Lo que pasa es que cuando se agrega alguien se buguean las cámaras, entonces las saco hasta que se va. Ah, bueno, dale solo una. A ver. Dale solo, acá. Ahí está, Diego. Hola, Ale, querido. ¿Se vuelve la cámara en la transmisión? Sí. Cuando no está el ordenante y no nos enseña las cosas nuevas, se complica un poco. Se complica. ¿Cómo estás, bien, no, tranquilo, bien. Contame una cosita, Ale. Yo te voy a contar lo que dije en el partido y te lo digo como personalmente. Como que confianza. El partido salieron con los amigos, con la gente de Ferro, salieron a jugar, salieron a tocar, salieron a presionar como que cuando con los otros, luego jugando mucho amistoso con usted y vino presionando muy bien, cosa que en el primer partido lo vi. En el segundo partido, yo no me ando Fares. ¿Cómo? Pensé que estaba mirando Fares. No, ¿cómo estaba mirando, boludo? El segundo partido, se desbocaron en el primer tiempo y en el segundo tiempo no tuvieron piernas las de arriba para jugar. Sí. Y en el tercer partido sentí que Ferro jugó que Red Devil no apareció. O sea, el primer partido tratamos de plantear nuestro juego, sí. Pero bueno, lo que no nos sirvió claramente porque no ganamos, digamos. O sea, sí fuimos mejor que ellos, superiores. Pero esto se trata de ganar, ¿viste? Y la pelota entró y bueno, el segundo partido, o sea, quisimos plantear lo mismo, siempre queremos plantear lo mismo. Pero también Ferro juega. Y Ferro juega muy bien. Y es así, y ellos no salieron por ahí. Salió a Fuen y una cosa que tiene Ferro, que tiene que es muy complicada, como lo sabemos, y es la pelota quieta, ¿no? La pelota quieta en el cabezazo. Yo pensé que el tercer partido era un juego de criticar corner, porque eran corner tras corner, y vi bastantes falencias
Hay gente, sí, gente de tu equipo, yo no estoy quitando mérito, de hecho, yo no estoy quitando mérito, Rede. Y Ale sabe que no leo, están enojados los chicos y yo no entiendo tampoco. Para mí, Rede, haber llegado a una final, no fue lo que el equipo, si no hay equipo, lo que llegó fue y lo fue. Para mí, no es fracasar, llegar a una final, eso es un error. O sea, pensar que me voy a enojar por perder una final, para nada. O sea, me bardeen por ganarme. Está bien, está chicana, no, pero no vos, XG, Vamos, claro, yo lo tomo por ahí. Igual si quieren que haga el comentario de periodista deportivo, hay que llegar a la final. Si no llega a la final, que no pierda. Que no llega, claro. Que jugaron a la final, fue Ferro y fue Red Devil, no fueron los otros equipos. Así que sí, es así esto: que llega a la final, que la juega, que puede decir algo. Los otros sí quedan en el camino. Vale, por eso vale lo que hice dejar entrar un rato, porque estoy haciendo una charla técnica de lo que pasó, porque después él es muy crítico y lo va a mirar. En el segundo tercer partido, muchísimas faltas de marca en el corner, pero muchísimas, donde Ferro podría haber concretado antes de los penales el gol. Y lo vi un Red Devil en el tercer partido, no como jugador. La verdad que para mí levantó el nivel, pero impresionante, con los cambios que hiciste, con los conceptos que han tocado, y vos venís jugando muy bien arriba. La verdad que nada, yo te mando a Instagram para felicitarte a vos y al equipo, porque sabes que el afecto que tengo y haber llegado al final no para cualquiera. Así que por mi lado, felicitarlos a ustedes por esto, se queda bronca perder. No, de hecho no, el primer partido no. Y el segundo se nos quedamos un poquito, sí. Pero. Pero igual el propio mente de la Tenemos que haber organizado un poquito más. La verdad que el primer partido lo estuve los pibes que miraban Boca. Adelantado, sí, no lo hablamos, la verdad que lo teníamos que con nada. Los chicos no son de Boca. Sí, Fabio te atajó un montón. Pero bueno. Estuvo la altura. Bueno, me alegro, Ale, como siempre, tenerte acá, saber que te quiero. Te mando un saludo a Burro. Dijo que si te gustaba no pasaba eso. Ya te lo piso para un privado. Así que nada, te mando un saludo a los pibes, sabe que dándoselo a Fede Beba, que para que haya agarrado el último. Se quiere corbatear, encima lo mojó, porque es jugar de. Mirá que si perdemos las dos cosas me corbateo, No. Perdió Boca y perdió. No, a corbatearse, pa. Déjame dar un saludo a los muchachos. A los Red, ¿no? A todos, porque bueno, hoy tuvieron todo, a pesar de que no jugó el judío. Decidimos nosotros, sí, decidimos mantener eso de que si estaba Auti, y a pesar de que el judío estaba un poco mejor, pasar a jugar, y no importa si era una final o lo que sea. Decidimos, de hecho, lo mismo me preguntaba el otro día porque perdimos contra EFOR o los chicos de Chile. Y jugamos con suplente, y nosotros decidimos jugar con suplente en la Copa Jornal, porque así lo decimos desde un principio, nuestro objetivo era esta Copa y el torneo. Y lo decimos así y lo mantuvimos hasta el final. No iba bien, no iba mal, pero lo mantuvimos. Después no te pregunté nada, ni sabía que habíamos perdido contra un equipo de... Pues yo siempre lo aclaro porque es importante. Saber que acá en este equipo juegan todos y no hay billete por medio, no se paga nadie acá. Me debe 5 lucas para. Acá no hay, pero bueno, no todos lados. Sí, y ahí está, estamos quedando cortos el presupuesto. Falta capitalista. Ay, al querido, mandale un saludo ante los pibes de Chile, que no se enojen conmigo, porque yo no desprecio a Red Devil. Es más, el Urdo se vuelve ahora, ¿no?
Sí, mi no, no, no estamos mal. Está muy tranquila, de acuerdo. Sí, no van a traer la selección. Es la idea, pero pedimos gente los domingos. Contra Alemania. Pedimos gente los domingos y no aparece nadie. Entonces somos 16 en un grupo de transmisión y trabajan tres. No me motiva a tu selección. No. No, bueno, nada, la gente está enojada conmigo. Está enojada con la gente, sí. Ya podemos cerrar, digo, la verdad que fue lo que hicimos, lo que pudimos, como dijimos cuando íbamos a empezar. Los rodantes sin celular, sin ayudarme con las placas y todo, se hizo lo que se pudo. Se transmitió una final de la puta madre. Estaba hablando con privado con Lesca, por el sonido que escuchaban ustedes es con Lesca, el delantero de Red Devil, que se arrepiente porque en la tanda penales, porque si lo volvemos a ver, la tenían a favor ellos. A favor ellos y se la da vuelta a Ferro. Pero ellos estaban arriba por dos goles. Correcto. Pero bueno, por dos goles. Pasa en el fútbol y pasa en todo lado. Felicitamos a los dos campeones, que es en este caso el Ferro y a Golden Owls. Gracias, Diego, por acompañarme. ¿Algo que decir? No, sí, para cerrar, repito, felicitar al final a cualquiera, respetar el final de los cuatro equipos que llegan. Hicieron un buen papel todos los equipos que jugaron. Ferro ganó con penales, ganó bien, justo ganador. Sí, ganaba también a Red Devil, era un justo ganador porque fue un partido muy parejo y que todos se entrenaron mucho. Lástima, ahora que están los chicos, están un poco picantes en la final, pero bueno, sé que se gana ese perro, no se pudo recuperar, llegaron a la final y claro, se llevó la copa. Saludos grandes a los tres por aguantar, que no lo aguante, a la gente que se está sumando. Gracias por todo, Faren, la verdad que la llevamos como pudimos, hiciste todo lo que teníamos que hacer con la técnica, ya iremos mejorando cuando no esté rodante, pero bueno, gracias por estar siempre compartiendo conmigo. Bueno, la próxima. Gracias a todos, perdón la desprolijidad, perdón que no pude traer a los dos arqueros porque estaba Magovic ahí y Fabri dando vuelta también para que vengan, pero bueno, la desprolijidad, quiero que se merezcan el mejor espacio y no se los puedo dar en este momento. Los felicito a todos, gracias por acompañarnos, fue una final bastante larga, tenemos que madrugar, la gente grande madruga, les agradezco por la compañía y por el aguante, perdón la desprolijidad nuevamente, pero bueno, pasan estas cosas, pero tratamos de sacar al aire porque ustedes se lo merecen y siempre es por ustedes. Un beso grande, gente, nos estamos viendo próximamente en las finales. Chau.